Hoy vamos a estar viendo eh, eh, Chocolate que va a rehabilitación ahora, pero vamos a ver un poco todo este drama que ha armado con su exmujer y todo lo que se ha filtrado, todo lo que han hecho. Eh, han tratado este tema, bueno, tú sabes, al nivel, al nivel de ello también vamos a ver, vamos a estar viendo, eh, por supuesto, las denuncias adentro de Cuba. Como siempre, que más vamos a ver por aquí? Vamos a estar reaccionando a varias cosas dentro de Cuba así esto de ola, del Tiger tengo un video aquí <coughs> disculpen, tengo un video aquí un socio que le puso el dedo durísimo al Tiger y se lo voy a estar poniendo también vamos a reaccionar algo más viejo vamos a desmontar una serie de mentiras que dijo Angelina Castro y argumentos al sur dos que dijo en, en una entrevista que le hicieron que le hicieron en papel en cara eh, vamos a estar descubriéndola ahí con dos o tres cosas vamos a ver eh, la, la nueva propaganda de la seguridad del estado peor que la que les puse el otro día si me da tiempo vemos lo de vamos a darle un toque a la masonería y vamos a ver eh, como el de Web de Pillo Cañón eh, Cristian como está totalmente descubierto ayer en una llamada Telefónica, una cantidad de contradicciones y mentiras tremendas. El tipo está más que descubierto que todo lo que ha hecho ha sido un patético montaje, por supuesto. Yo no sé si es para ganarse el parol, si es para ganarse el miedo creíble, a la hora de pasar por la frontera. Eh, lo que hay, lo que hay que hacer es exponer a toda esta, a todas estas entusias, señores. Lo que hay es que poner a está. Entonces, así que por favor, espero que dejes tu like, tu bendito like. Déjalo, no seas malo y comparte el directo, señores. Óyeme, qué cosa más grande, chicos. Que siempre están en lo mismo. ¿eh? Que no comparten, que no dejan like, nada de eso. Oye, me, Night Fever, tú sabes la fiesta que tengo en la esquina de la casa ahora mismo. Coño, caballero. Mira, tú sabes quién va a ser el cantante principal de la fiesta que hay en la esquina de mi casa ahora mismo. ¿Te imaginas tú? ¿Te imaginas tú que te tire por acá? Espérate, no. Primero agradecer a mis sponsors, ¿verdad que sí? Agradecer a mis sponsors, que gracias a ellos este programa cada día se hace mejor y más duro todavía. Agradecer a South Florida y a Troll pues si quieres comprar o vender una casa. Agradecerle también a Snowboard Business, pues si quieres construir tu castillo en ese terrenito que tienes por ahí. También a Migration Solution for All, que es el que nos va a hacer los. Papeles a todos nosotros para que todo esté bien. Y por supuesto también al doctor Alexis Márquez, si lo que quieres es hacerte una cirugía plástica por allá, por las Colombia, que te va a salir más barato que en los Estados Unidos. Así que nada, se los dejo ahí. Miren esto, señores, fotos filtradas de papá e hijo. Échense ustedes esto. Ay, Dios mío, díganme cuánto. Oye, se parecen, ¿eh? A mí nadie me jode, a mí se, se me parecen, ¿eh? se me parecen bastante los dos muchachones, ¿eh? la verdad que sí, sí, yo, yo, yo les veo mucho, les veo mucho parecido. No se pueden quejar, ¿eh? no se pueden quejar. Eh, la verdad, que yo les traigo unas foticos aquí. Díganme si quieren que empiece calentando esta historia. Si quieren que caliente, saludo ahora mismo y ya empiezo a calentar esto. Ya, si sí, estoy para calentar. Déjame saludar aquí a quienes han pasado por acá. Y a C. Sánchez, bendiciones, mi hermano. Se te quiere. A Ibis Lazo también. Hola, hola. Saludos para ti, mi hermana. Gracias por el apoyo. Ariel Delgado también. Un saludo para ti. A Ibis Lazo. A Yacer, que dice que abajo todo. Seguro que sí. A Yami también. Besotes, mi hermana. Gracias por estar acá. Y abajo todo. ¿Cómo que no? Y por aquí Marilu de la Osa, besote, mi hermana. También, muchos besos para ti. Por supuesto que viva Cuba libre sin comunismo. Por supuesto que sí. Allí sí también dice llegando los soldados anticomunistas. Abrazote, mi hermano, igual que a Juana la cubana, que nos saluda desde New York. Y Bislazo también, allí sí, a Juana la Cubana, Ariel Mendoza también, que dice que abajo todo. Seguro que sí, mi hermano es Charlie a, Dice hacer. Qué susto, se te extrañaba, coño, mi hermano. Pero, oye, mira que yo me paso el día entero subiendo videos, ¿eh? Para extrañarme a mí es difícil. Tuvo uno o dos videos todos los días, coño, caballero. Parece mentira. Acampa Reflection TV, que les invito a que vayan para allá y se suscriban a su canal. También Ariel Mendoza Tasis que dice un saludo fraternal también para ti, mi queridísimo hermano. Salud, fuerza y unión. Un triple abrazo para ti. Ahí Billazo Acampa Reflection. Arrojito. Abrazote, hermanazo. Qué bueno verte por acá. Se si te quiere, mi hermano. Otro, otro triple abrazo fraternal para ti. Este se llena esto aquí, hermano. Los mazones, te parece aquí una una tenida, una tenida en blanco a Dixie Larral de Chávez, gente linda. Bendiciones también para ti, mi hermano. Gracias por estar acá. A bania Freire también, buenas tardes. Dice: llegué el fin de la dictadura, es lo que pedimos, seguro que sí. Hay que más está por acá. Y Lazo, Besotes para ti a Rojito, allí, sí Alejandro Pérez, Casamayón. Saludos, hermanazo. Uno para ti también. La familia cubana libre. Dice Dios, vida y libertad. Seguro que sí, mi hermano. Eh, gracias por el apoyo siempre. Un abrazote bien especial ahí para ti. Desde tierra, eh, desde tierra firme. Dice saludos a todos. Por cierto, eh, por cierto Brian, Soy Omar, bro. Omar. Un abrazote para ti ahí. Un beso, mi hermano. Cabero, suscríbanse también. Pueden suscribirse al canal de eh, Desde Tierra Firme. Eh, de Omar. Coño tengo que meterle un reviso Sombro, me tengo que ponerme para eso. Lo que he tenido tantas cosas, Charlie Ivis Lazo, la familia cubana libre. Si quieres te mando el link y entras hoy a Cooking, a ver, déjame ver Cooking. Gizzy by 1013 dice Pipo, ¿cómo está? Calienta Oye, coño, compadre, ¿A quieren ya que empiece calentando? Claro que sí. Un triple abrazo para ti, mi hermano. Claro que voy a calentar desde temprano. Vladimir también, un abrazote, mi hermano. Gracias por estar acá. Rojito Olersis Costa también. Un saludo a Jorge Gis, también. Saludos a hacer Un abrazote para ti, mi hermano. A Líos con Lía, bendiciones. Que hoy vi un video tuyo. Gracias por estar acá, mi hermana. A Jaime Bravo también. Andrea Cuña, que nos saluda desde Atlanta. Ahí, a Jorge. A ver quién más por aquí. Bueno, todos, señores, a todos. Abrazotes y besotes por Dios que ahora sí voy a empezar calentando y voy a comenzar. Mira, voy a empezar no, sí voy, voy, voy a, a calentar un poquito, pero voy a empezar con, con chocolate para dejar el tema el tema cuba para medio más o menos. Voy a empezar con chocolate. Ustedes conocerán que esta es la ex de chocolate que se le fue. Con el muñeco, ese muchachón que es muy bonitillo, él y fuerte, que se dedica a quitarle la jeva a los artistas, sí, porque en nuestra pintoresca comunidad hay de todos, hay de todos, señores, hay de todo. Hay goboceras que se dedican a OnlyFans, actrices, no por, eh, hay ingenieros, matemáticos, físicos, hay de todo, artistas increíbles y también hay personas que se dedican a quitarle la jevita a los artistas, una cosa que es increíble. Pero bueno, en nuestra comunidad. Así de pintoresco somos los cubanos, para bien o para mal. Entonces, ese muchacho le quitó las jabita y se molestó mucho. Ella empezó a hablar cosas de chocolate, chocolate, a hablar cosas de ella. Bueno, ya tú sabes, se pidieron la cabeza, la muerte, de todo ahí. Entonces, esta muchacha. Dijo Chocolate, le pirateó su Facebook porque tenía sus contraseñas y empezó a mandar videos de ella haciendo ñiqui ñiqui con él y con su otra pareja, la otra mujer de, de Chocolate, la rubia, la bebecita. Entonces ella se molestó y dijo que la bebecita tenía mal olor en esas partes. A la bebecita le respondió con más videos de ella bajando hasta el pozo. Es que esto es increíble. Estos son cosas que nada más pasan en la comunidad cubana. Pero, pero, espérate un momentico que esto no para aquí. Eh, ella dijo que ya se iba a vengar completamente de chocolate y esto fue, señores, esto es increíble. Miren ustedes de qué nivel estamos hablando. Desde declaraciones de la ex de chocolate. Miren, para que sepan, y nada Hernández, chocolate. Chocolate no chocotraste, porque es un traste, un tareco, un cochino, un todo. Yo lo que no entiendo es que tú digas todas esas cosas a una persona con la que estuviste hasta hace una semana, tanto de un lado como del otro, aquí es donde tú te das cuenta que no tienen en la cabeza. Yo sería incapaz de hablar así de una, de una, ex, de una expareja mía. O sea, cuando yo estaba con ella era todo eso. No sé. Me acaba de robar mi cuenta de Facebook. Y le está mandando mis videos a todo el mundo. Él está haciendo eso, ¿no? Ahora mismo yo le voy a subir todos sus videos metiéndose un Tareco, un tareco, sí, porque... De los malos. Son malísimos. Se los voy a poner todos para que él sepa quién soy yo. Y... Ahora mismo Giovanni me está subiendo todos mis videos. Él está haciendo eso, ¿no? Tú verás. Yo le voy a poner cada video que él hacía. Que él me, me hacía hacer meterle de... Todo. Porque es un, un... traste. Todos los videos los tengo. Todos. Él quiere... Él va a saber quién soy yo. Chocolate en sí se va a quedar sin carrera. No estoy diciendo más que tú eres a de que... Los abacuanos son... Sí, uno, no, y lo más lindo me mató. Yo he visto fotos de, de, de un video de eso, ¿eh? Andaba a ponerme unas uñas de este largo, de gato. Sí, de gato. Unas uñas enormes. Porque a él le gustaba que le metían la uña completa. Fíjate si es traste agua de dónde ni? Y, ¿Y niño? eso no, le, no, no, no lo araña ahí, oye Qué cosa más grande, chico. No, no, no puedo comprar chocolate, andas a verlo, chocolatín. mío nah. No. lo digo más que te un abaguá si las uñas me las dan a Pero eso es. <laughs> lo veo. Ustedes son muy chismosos. Bueno, díganme algo, señores. Y al final pusieron aquí a Policía, a Polizonga lo pusieron al final. Díganme algo, señores. Dice ella que le iba a destruir, que le va a destruir la carrera a Chocolate porque le va a subir todo, todo se lo va a subir. Entonces, ¿cómo responde Chocolate? Bueno, Chocolate respondió 20.000 cosas y siguió subiendo videos de ella, videos íntimos. O sea, ¿qué, ¿qué traste es el Chocolate de este señores. ¿Qué clase de traste, brother? No, mi hermano, qué asco me da. Entonces, vamos a ver aquí. Ah, no, eh, les, voy a, les voy a explicar. La, la bebecita, o sea, la rubia, se creó este perfil, este perfil donde aquí, si miran en las historias, que no, son cosas que son incomprensibles, se pueden, haber, se pueden ver videos íntimos de, de ella. Lógicamente no los voy a poner aquí, ni aunque pudiera ponerlo, los iba a poner, como es lógico. Entonces, ella subo una serie de publicaciones porque esa muchacha muy linda que nosotros vemos, bueno, que le escribió y le dice, mi amor, me hace falta a ver si puedes, no sabes ni escribir, por supuesto, si puedes quitar el último video de la el de la bebé que yo ya a la policía a Giovanni please entonces quítalo por favor aquí le pide por favor y esto esto es un perfil que no es de ella es de la rubia que es en venganza a ella por decir que tenía peste tú sabes todo esto es mandado por chocolate y entonces pone esta foto por ejemplo de ella que es la que suba a las redes sociales y la foto de verdad sin filtro la verdad que la diferencia no es con nada pero la diferencia es abismal, o sea, es abismal. Señores, no se guíen por las redes sociales. Miren ustedes esto, qué trigueña más bonita, ¿eh? Miren ustedes esto, qué trigueña más bonita. Y de repente hace así, y dice: Coño, ¿qué es esto? ¿Un craco de playa? <laughs> coño, me confundí de botón. <laughs> Ay, Dios mío, serio, andan a perro, mi hermano. Imagínate tú, la pobre muchacha. Mira esto, serio, mira eso, y mira esto, mira la diferencia. Fíjate en la cara, Dios mío, esto es una locura, señores. Esto es una locura. Pues con esto andaba chocolate. Mira esto, tú ves aquí y tú dices, coño, qué bonita la muchacha se salva, ¿no? ¿Que se salva de qué? Que se salva de que... nada a ver, que al final es para gusto los colores, pero te digo, es que engañan mucho en las redes sociales. Mira esto, brother, esto es de película la cara de esa muchacha aquí. Y aquí cuando la veo, una muchacha normal, la película se fue por otro lado, ¿eh? Definitivamente, Dios mío, seres. Pero imagínate tú esta muchacha tocada por las manos de chocolate. ¿Qué puede quedar de ella? Mira tú la diferencia con los filtros en Instagram. Chocolate lo dijo que ella era filtro nada más, pero es que estaba con ella hasta el otro día. Esta es la más impresionante de todas. Aquí se le, y se le ven unas canillitas, pobrecitas de madre, señores. Esto, oye, nos engañan, nos engañan con una facilidad del carajo. Pues, chocotraste, pues me gustó lo de chocotraste. Eh, le, estaba con ella hasta el otro día mismo y ahora sale hablando de ella, fíjate tú, denigrándola. Pues esto es increíble. Ella estaba con él hasta el otro día mismo y sale diciéndole cuatro cosas. Es que no tienen nada en la cabeza. ¿Qué podemos esperar de esa, de esa unión, de esa juntera? ¿Qué podemos esperar nosotros? Claro, esto. Ahí ninguno sirve, señores, es mi opinión. Yo, con el respeto de que es una mujer y todo eso, para mí ella tampoco sirve por estar en el brete ese y diciendo que si la otra tiene mal olor ahí abajo y que si chocolate y que si le metí el dedo, es una cosa que es increíble. Yo no sé si la intención es mantener a la gente entretenida o es que realmente ellos viven en ese mundo de verdad que es, es asqueroso asqueroso, asqueroso. Bueno, pues Chocolate en su historia eh, subió una historia diciendo de que se iba a alejar de las redes, que había suspendido un concierto, porque tenía un concierto, creo que en el día de hoy, sí, en el día de hoy, tenía un concierto que supuestamente iba a ser todo un éxito y sin embargo él suspende el concierto porque dice que va a ir a rehabilitación. Ya cuando él dice que va a rehabilitación, como que está reconociendo que tiene un problema. Aquí lo vamos a ver. Aunque a mí, mi intuición me dice que este tipo no va a ir a ninguna rehabilitación, que todo eso es un paripé porque no llenó el concierto de hoy, porque no vendió la cantidad de entradas suficiente. Y como este hombre ni se respeta a él, ni respeta a su música, ni respeta al público, ni respeta a los promotores, porque aquí lo que menos hay en el personaje este es respeto, lo que ha hecho es suspender y buscar el pretexto de que él... Eh, lo que va a hacer es ir a rehabilitación. Vamos a escucharlo. Que estoy entrando ahora a la clínica de rehabilitación. Ahora el lunes, ok? El lunes por la mañana. A partir del lunes voy a estar 30 días en una clínica de rehabilitación, ok? Yo no se lo creo tampoco. Pero aparte, si eras el lunes, ¿por qué hoy no hiciste tu concierto? Porque no vendiste, papi. No vendiste, no llenaste. Porque tú eres un traste, mi hermano. Porque tú esta gente son unos puntos, o sea, es que es increíble. Me van a estar, re, va a a estar rehabilitando. No me siento como en condiciones. No me sentía en condiciones para esta noche ejecutar ese show. Y por eso que lo pasamos ya. para el mes que viene. ¿Ok? Así que ni me siento en condiciones, tampoco me hacía falta esa necesidad porque dice la gente que estoy pasmado. Ah, si, hubiera de, si yo hubiera estado tan pasmado, yo hubiera cantado hoy por la noche. Ah, necesito el dinero, no. No hace falta, todo está bien. Se puede vivir con lo que hay ahí, con lo que queda ahí en menudito. Bendiciones a todo el mundo ahí, caballero, serio. El rey de reparto. Y vamos a seguirle aquí, tú sabes. Yo estoy alejado de las redes porque me cerraron el otro Instagram. El otro lo cerré. Abrí uno ahí que ni voy a estar publicando nada. Estoy súper lejos de las redes no estoy paso. Estoy terminando el disco de world, okay Vamos a terminar Member world y vamos a darle música a la gente. Memba, pues, la gente está pidiendo chocolate, chocolate, ¿Sí? quieren el mismo flow de, de que, que saque el flow ese que yo tenía cuando éramos chamaco. Estamos trabajando en eso. Estamos haciendo Detroit Music, estamos haciendo Rap Music, estamos haciendo Reggaeton Acuérdense que estoy entrando ahora. Bueno, pues un aplauso ahí para pa, pa chocolate ahí. <laughs> Qué clase, perro romantico Este tipo por supuesto lo que menos va a dar es arte dice buenas noches Cuba desde Barcelona Karina besotes para ti gracias por estar acá hasta Barcelona que me encanta Barcelona Monique Martí también un besote dice el rey de las cantarillas. <laughs> Le queda mejor. Rainway, si la pelea con el micha que nada, pero eh, es que esto todo esto, esto, esto es infladero. Esta gente vive en un mundo, brother Esta gente vive en un mundo diferente. Esta gente todos son unos puntos. Todos son unos desfondados bro. Son trastes todos de verdad. De verdad que no sirve nada. Los artistas cubanos, no quiero generalizar, pero la mayoría de los artistas cubanos andan muy alberro. Uy, que no se me haya bloqueado la computadora. Andan muy, muy al berro Mira, por acá Andrea Acuña me deja un super chat. Dice: Soy chilena, casada con un cubano Libertad, muchísimas gracias, Andrea, por ese super charlo aprecio un montón, de verdad. Gracias. Mira, es que con eso vamos a hacer, vamos a hacer un baño público, ¿no? Yo no, hacer. Ese me bloqueó esto. Dígame si me escucha un momento. Ah, se me está bloqueando, se me está bloqueando esto. Bueno, voy a poner... no. ah, Ya Déjame ir cerrando, déjame ir cerrando cosas aquí, todo lo que haya usado, porque anda súper lenta la computadora. No entiendo qué es lo que me pasa. Voy a tener que, voy a tener que, ¿cómo se llama esto? Que instalar de nuevo. Mira esto, me quedo, me quedo frisado. Yo me veo, yo no sé cómo ustedes me vean. Me escuchan, díganme si me escuchan bien, pofa. Díganme si me escuchan bien desde tierra. Firme también me deja otro super chat. Eh, un abrazote, mi hermano. Gracias, de verdad. gracias por el apoyo. Llegó Harry. Saludos marav maravillosos, Chuck Harry. Gracias por estar acá, papá. Les da lo aprecio un montón. Espero que ahora que cerré un poco de cosas, que ahora se vea mejor. Gracias, gracias, José Pereira, también Luis Miguel Fonseca Machado, también Aiza, no sí, 1993, también y Lazo, Karina, a todos, señores. Pues no, eh, bueno, ya veo ya que cerré un poquito de cosas y más o menos esto, esto va a ir bien. Dejen su like, por favor, dejen su like para que no se caiga el directo. A lo mejor es un ataque ciberclarístico, no, en realidad es la computadora, pero bueno. Me voy a poner como la gente Cardosa. Un momentito. Hermano, ¿me puedo decir cómo es que se prepara la... la Cardosa? La Cardosa. La Cardosa. La A cochina. La Cardosa. La Cardosa. Eh, les voy a hacer como la gente Cardosa. Me están reportando, me están reportando desde la UCI. Me están reportando las Clarias. Otra ola, me está reportando. Dejen su like, dejen su like ahí que se me cae en directo. Ahí, bueno, me, 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 desmontate, desmontate, espíritu maligno de, de Chivatón de Cardosa, por Dios. Oh, madre mía, qué cosa es esto, es Y si hablamos de chivatones, miren ustedes, cuando tú crees que eh, no se puede ser más descarado, se aparece esta señora con la cantidad de años que tiene. De verdad que sí, brother, no se respetan. De verdad, los comunistas no se respetan, mi hermano. Y mira el toque que ha metido la señora de Río Cauto. Esta es la que decía: Tenemos problemas, mm, los podemos resolver. Pues mira tú a lo que se ha parecido ella en las redes sociales. Mis seguidores del mundo que me han hecho famosa. Yo soy la de los problemas. Tenemos problemas, pero creo que no los vamos a poder resolver. No tengo un teléfono para comunicarme con nadie, ni teléfono, ni nada. ¿Qué está pasando con mis seguidores? Dime algo. La tipa se ha parado en las redes sociales a pedir un teléfono, mi hermano. Dime tú qué nivel de descaro. Ahora, dice ella que sus seguidores que la han hecho famosa, ella no se da cuenta del ridículo del ridículo que ella ha hecho yo no sé si esta gente de verdad vive en una burbuja si es que son demasiado descarados yo sinceramente por una persona así no puedo sentir ni el más mínimo respeto con toda la edad que tiene y con todo lo mujer que es porque ya esto ya es demasiado descaro ella necesita un, un teléfono y tiene, dice que, que, que tienen problemas que los pueden resolver, ¿por qué no le pides el teléfono a Canel? ¿por qué no le pides el teléfono a Canel? tú no te erizabas cuando veías a Canel tú no viste a Canel ahí, ¿por qué no le pides el teléfono a Canel? que te lo dé Canel que te lo dé Marrero, que te lo dé Gil, que te lo den todos los descarados Son Raúl Castro, que vaya ahí a Río Cauto y te regale un teléfono pues vieja comunista y arrastre chivatona de CDR. Es una cosa que es increíble, señores. Qué nivel de descaro con lo vieja que está, bro, para que estén este descaro diciendo, pidiendo un teléfono aquí a sus seguidores así a palos, señores. Esto es una cosa que es de loco. Eh, Dariel, muchísimas gracias, mi hermano, por ese super chat. <laughs> sí, eso es viejo, mi hermano. Eso, ese chisme está anda por ahí hace rato. Dime algo tú de esta señora, pero no, peor que ella. Que esto ya es un descaro muy grande, pues tenemos a un descarado más grande todavía. Y es el señor de la camisa de lista, que se dio una gira por Cuba entera con la misma camisa. Y miren ustedes cómo eh, Canel dice que pueden resolver el problema del bloqueo lo entre comillas, ¿no? El bloqueo pues sabemos todo que es un embargo. Para que tú veas el descaro también de Canel, para que tú veas que se está burlando de todos nosotros y para que tú veas que al final ellos mismos saben que no producen nada y que ellos son un desastre, que la culpa es de ellos mismos, que ese sistema no funciona, no sirve, no 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 lleva a nada. Vamos a escucharlo. Luciendo alimentos vamos a derrotar al bloqueo. Sí, sí. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿eh? Ahora es lo que hay que preguntarse por qué no lo hicimos antes. Sí. Porque nosotros sí tenemos tierra con bloqueo y todo para pa producir comida. Okay, trabajando mira. podemos producir la comida que le hace falta al pueblo. Y es esto que ustedes están haciendo aquí. ¿Viste? Entonces, ¿qué bola con esta gente? Dime algo con esta gente. Dice: Nosotros siempre hemos tenido tierra, el bloqueo no nos quita la tierra. Pero es que nosotros siempre le hemos dicho: el bloqueo no es el que prohíbe al cubano pescar, el bloqueo no es el que prohíbe al cubano abrirse negocios, sembrar la tierra. ¿Por qué no acabas de derogar la ley de reforma agraria, aunque sea para disimular y entregarle la tierra a los campesinos, a los que les corresponden? ¿Por qué no lo hace? Porque tú no permites que la gente siembre y venda en el precio que ellos estimen conveniente, porque son ellos quienes producen. ¿Por qué no lo permite? Entonces, claro que así no avanza en ningún país, claro que todas las tierras están llenas de marabú, claro que todo es un desastre porque nada es rentable. Porque ustedes tienen, se tienen metido en la cabeza de que pueden planificar una economía a sabiendas de que no es así, porque a mí nadie me jode, señores. No hay que ser muy inteligente para saber que el libre mercado es lo que funciona. Nada, más nada que eso. Est esta gente lo sabe todo. Lo único que ellos quieren seguir en esa historia, más decir a mí que sembrar la tierra, que, que sí, que lo que hay es que sembrar la tierra. Bueno, ya aquí demostraste, reconociste que nunca han hecho nada por mejorar. Ya, eso es lo, lo único que sirve de todo lo que has dicho. Esto fue el 21 de marzo de Santiago de Cuba, cuando se dio la vuelta por Santiago de Cuba. Fíjate tú qué tipo más descarado y más cínico, bro. Hay que ser cínico de verdad. De verdad que son, son una. La verdadera plasta son estas gentusas, mi hermano. Qué asco me dan todos los comunistas. Esto es, por cierto, les voy a decir que proponen a Alexander Otaola como premio Saharoff a la libertad de conciencia. Díganme ustedes qué vuelta con esta historia. Ay, Dios mío, hacer. Qué clase de número. Vamos a escucharlo, vamos a leerlo rapidito por acá. Eh, se lo voy a estar leyendo, dice por medio de una petición en la plataforma Change ORG se ha solicitado que el influencer y activista cubano Alexander Otaola sea galardonado con el premio Sájarov a la libertad de conciencia por su lucha por la libertad de Cuba dentro y fuera de la isla. La iniciativa es impulsada por José Gabriel Barrenechea Barrenechea Chávez, quien es un pedagogo, escritor e investigador cubano cuyo pensamiento y obra granjearon la represión y censura del régimen. Por el momento, la petición del premio Sájarov para Alexander Otaola tiene un tope de 200 firmas, de las cuales ya se han conseguido más de 160 hasta el momento de la reacción de esta nota. O sea que ya yo me imagino que si esto lo comparte eh, Otaola, esto llegue a miles de miles de miles de firmas, como es lógico. Benerrey, no, Barrenechea aseguró que es importante esta petición debido a que el presentador Ola de Ola Otaola se ha enfrentado de manera frontal ante la dictadura castrista en defensa de los derechos humanos de los cubanos. El abogado Santiago Alpizar publicó un post donde se hace eco de esta convocatoria a la cual contestaron muchos cubanos por el mundo. Seguro, cito, eh, sí, seguro que bien merecido por hoy es la voz más dura contra la dictadura y por la libertad de Cuba. Ojalá se pueda lograr el premio, comentó Carlos Margoyes Chaviano. Yo ojalá hacer, dice así mismo, aplaude la voz de Alessandro Taola de persuadir a aquellos personajes populares en el mundo artístico cubano que permanecían indiferentes ante la crisis en Cuba para que se sumen a la causa libertaria. Cito, su labor incansable ha puesto a la dictadura comunista a un paso de su colapso, a traer a las filas de la oposición a tantos cubanos que permanecían indiferentes a los crímenes contra la humanidad del comunismo cubano y le han dado bien claro a la farándula cubana cuál es la manera correcta de ejercer su derecho. A la libre expresión. Una cosa que es una realidad que ha sido el efecto Otaola, el que ha llevado a tantas personas a despertar y a ser partícipes de la política y de la denuncia contra la dictadura castrista. Eso es, vaya, el que niega eso, anda más mareado que, 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 que un trompo bailando. Dice: Es importante mencionar que en el pasado importantes personajes. En la lucha por la libertad de Cuba, como el líder opositor asesinado por el régimen Osvaldo Payá y la Organización Damas de Blanco, han recibido el premio Sájarov que entrega el Parlamento Europeo. Así que nada, esperemos, oño, ojalá se imaginen ustedes que tengamos a un Otaola que también sea premio Sájarov. No, ahí ya eso sería tremenda medalla eh, para colgarse para la alcaldía, la verdad. Ojalá les deseo suerte, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Cómo oh, no bueno, le voy a desear suerte? Eh, ahora les quiero mostrar una publicación y esta se la quiero dedicar a personajes eh, asquerosos como el Tiger. Esto es una, una publicación que yo estuve viendo, lo subió Cubanet Noticias y es el destacado músico cubano Arturo Sandoval conversa con Cubanet sobre momentos duros e inolvidables de su vida, sus mayores logros en futuro de la dictadura. Pero les quiero leer dos cositas. Dice. No voy a olvidar, dice Arturo Sandoval, nunca voy a olvidar lo que me hizo la dictadura cubana. Vamos a leerlo. Dice, mi padre tenía 72 y mi madre 70. Desde el día que llegué, empecé a hacer gestiones para poder traerlos, como todo buen hijo. Esas gestiones duraron más de dos años. Me pasó de todo, pero nunca cesé de tratar de conseguir las visas para que ellos pudieran venir. Sigo. Un buen día, el Departamento de Estado... Me otorgó las dos visas. Ese fue uno de los días más felices de mi vida. Ya con las visas norteamericanas en los pasaportes, yo le mandé los dos pasajes. Todo listo. 24 horas antes del viaje, citaron a mi padre a una oficina del Minin. Había un general y dos coroneles, y ahí le pidieron los pasaportes con las visas americanas. Un militar les pidió los pasaportes y cuando los tuvo en la mano, desbarató los dos pasaportes. Desbarató los dos pasajes y los dos pasaportes, los tiró en la basura. Tengo un mensaje para ustedes del comandante en jefe, les dijo el militar. Olvídense del santo viaje. Ustedes nunca van a poder salir de Cuba y al traidor de su hijo nunca lo van a poder ver otra vez. Ese es mi último recuerdo de Cuba. Qué fuerte. Salir a la calle y pedir libertad es lo único que va a resolver el problema en Cuba. Qué fuerte las historias de, de los cubanos, brother. Y todavía hay descarados que regresan para allá, todavía hay descarados que pretenden que, que tienen negocio con las agencias, todavía hay gente que no tiene los cojones viviendo en libertad de condenar la dictadura. seres te lo juro que yo leo estas historias, mi hermano, y se me remueve la sangre cuando veo a un descarado como el Tiger, o cuando veo todo, todo los, la partida descarado eso, y que piensan que no seres, mi hermano, ser que me pongo hasta mal. Yo les voy a poner aquí un mensaje de un cubano a Tiger. Que no tiene nada que ver con los Arturo Sandoval, pero igualmente que le hice un poco de cosas y ya va, para desahogar yo y, a a, y olvidarme un poquito. A Cere mí, Esto es por que lo Cere. de Tiffany, por lo de Tiffany respondiendo a la, a, ¿cómo se llama esto?, la intervención de, de Tiger en la entrevista con Tiffany Jake no a nada. mía, yo voy, le, le busco la dirección y le sueno la cara y lo suben vivo. Está bueno, ya es claro, ¿eh? Tú eres artista o tú eres un cuchimbada, qué cosa tú eres una maraca tocando flauta, qué hola contigo. Está bueno ya, con Está bueno ya, Miami entero, cada vez que se levanta en la noticia, está ahí. Está ahí, ¿Tú, qué, qué, qué cosa tú eres Titani, qué cosa tú eres Titani hundido, qué cosa es. Hermano, tú no eres ni el Titani, tú eres la lanchita de regla. Vete para Cuba. Está bueno ya, suelta todo lo que tienes aquí y vete para Cuba, que es aquí tú no puedes vivir. <coughs> tú eres la lanchita de regla, cerebro, se pone de mar el Ma, Ya tú estás cremando aquí, con suerte? Está bueno ya, seres, resuelve un problema. ¿Eh? Resuelve un problema, suena en la cara a alguien, sube lo va. Ah, no sé, haceres. ¿Hasta cuándo, mi hermano? Mira, me tienes sofocado, seré. hasta uso. ¿Hasta cuándo es lo tuyo, hacer? El otro día subí, ah, entro a Facebook. te veo con un cintillo en la cabeza. ¿Qué cojones es eso, Ceres? Que tú eres una princesa, tú eres un tigre, una reina, una cena, ¿qué cosa tú eres? Defínate bien lo que vas a hacer con tu vida, consorte. Define bien las tareas tuyas, hacer Tiene a la gente, a los fanáticos confundidos. Tiene a la gente confundida, mi hermano. Los otros días yo iba a ponerme un par de zapatos y me puse. Una chancleta de meteo, ejea, por culpa tuya, loco. Está bueno ya. Ponte la saya. Ponte la saia Está bueno ya Carly poniéndote el dedo. El chocolate te pone el dedo. Esto te pone el dedo. Yo no muera. te voy a poner el dedo a Yo no te lo voy a poner, mi hermano, pero hacer. refresca de hacer. Suerte. D Dice que no, yo no te voy a poner el dedo. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Bro. <laughs> el micrófono y ponte la saya de Cancún Guarachea, que lo que hay para ti es Guarachea cuando te coja te lo voy a decir personalmente seré, yo no soy nada pero tengo un corazón que no me cae en el pecho mi hermano, y yo era fanático a ti, pero ya mi hermano ni sueño quiero, ni quiero cantar contigo ya, ni nada porque si yo canto contigo en cualquier momento me vuelvo una bachata igual que tú, estás loco no sé, tengo que cantar con gente que tengan un, un nivel duro, no sé. Tú tienes el nivel duro. Sí, porque, pero... porque el socio es artista, ¿eh? Tengo, tengo aquí varias canciones de la hora, yo les voy a poner su TikTok para que lo sigan. ¿no? Toda la tranca esa, yo no sé por dónde se fue contigo, con sorte? Está bueno, ¿eh? ¿Será la tranca en qué tú eres? Yo soy la tranca, cada vez que tú sabes, soy la tranca. ¿La tranca en qué? Aguantando tranca, o aguantando opas, aguantando fetones, eh, promocionando, como dice, chocolate el otro por allá. Las iniciales de tus maridos, yo no sé, hacer, Oye, eh, mi hermano, resuelve toda la tortillas esa que tú tienes formada, compadre. A la gente que te están bafleteando todos los días en Facebook, vez eh, que me levanto, me levanto estresado, ¿no? Que José, José, José. Oye, me, mira, mi hermano, serio. Oye, a de familia, discúlpenme, pero el problema es que yo tenía que salir porque ya no aguantaba más esto, serio. Ya no aguanto más. Ya no aguanto más esta película. Ni el taller, ni el otro hablando. Respétense, respétense, caballeros. respeten un poquito al Tiger para ver si puede ser persona, puede caminar por ahí o... con Lo tuyo es demasiado, ah, mi hermano. respeten aunque sea un poquitico, caballeros, la memoria de la madre del Tiger que no tiene nada que ver con el Tiger. Bueno, también te, te voy a decir algo. El eh, primero que tiene que respetarle es él, ¿sabes? Se los pido de corazón. El Tiger será una lata. Será un guayabito, no sé, un ratón, una cebra, lo que quieran ponerle usted ahí, claro, pero respeten la memoria de la madre del talle. las madres son sagradas. Totalmente, dice por acá, ahora en la culpa de que esto pase es del mismo pueblo, bro. Porque siguen pagando las entradas a los conciertos de estos chivatos. Y sin embargo, a los conciertos de, de los que no son chivatos, pues, pues no se llenan. Es una cosa que es increíble. O sea, es, yo estoy de acuerdo contigo. Por pues, supuesto que sí. Y por eso es que todos los días hay que ponerles el dedo a toda esa gente y que no compren entradas de esa gente y que no los escuchen, que los quiten del Spotify, que no le sigan dando dinero a la partida de chivatones. Eso. Bueno, pues aquí eh, pueden ver el mensaje de... Del socio a Cere, coño, vamos, le voy a poner el link aquí eh, Alex King se llama Control C, Control V, le voy a poner el link aquí De su TikTok, para si, pa si quieren Echarle un revisón a su TikTok Es más, vamos a revisar el TikTok El, el TikTok de la Donale King, vamos a ver si tiene algo Algo de música aquí tendrá que... <tose> 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 Coño, qué alto Dios mío, espérate, me dejó Sin oído me dejó, no, me dejó Sin oído, porque yo tengo los audífonos puestos aquí Un teléfono de madre <coughs> Dice, mi teléfono se caga. Pues estoy haciendo directo horizontal y vertical, señores. Yo sé que a ustedes les cuesta, pero eh, estoy en las dos plataformas. Así que si no puedes verme por el vertical, me puedes ver por el, horiz por el horiz horizontal. Por favor, caballeros, dejen su like. Mira, en el, en el vertical somos 364 personas conectadas y solo 68 likes. Por Dios no sean malos. Y en el otro, en el normal, somos 280 personas y 151 likes. Por favor, dejen su like, que es gratis y me ayuda un montón. Pues nada, después de ver el perro waffle que le pusieron. Eh, al Tiger les quiero mostrar una vez más un negocio que la verdad es bastante ofensivo. Y este es el tipo de gente que promociona estos negocios, que está a favor de todo esto. Brother, de verdad que a mí, mi hermano, me hierve la sangre. Brother, te lo juro que me hierven la sangre. Esto es eh, del negocio de entrega de carros para Cuba. De ustedes no sé desde cuándo, muchos que me que llegan no a mi canal, pero yo hace ya unos meses, yo precisamente este mismo negocio lo cogí lo desmonté completo desde un TikTok que vi por casualidad. Eh, algunos conectos que tenían, eh, como una serie de cosas, su página web, que es lo que vendían, todos los servicios. Bueno, lo estuvimos viendo por ahí. Lo único que después subí el resumen y el resumen no lo vio nadie. Entonces subió un video casualmente el 27 de marzo hace estamos a cuánto estamos a 30 hace tres días y vamos a escuchar para que ustedes vean cómo es todo este proceso de envío de carros a cuba de coches a cuba vamos a escucharlo hola marabaneros eh, aquí estamos ahora en el lugar donde vamos a sacar dos autos del contenedor como pueden ver allí este es el lugar donde se extraen los autos aquí se bajan por esta rampita Ahí van las aduaneras en este momento para romper el sello, para que todo sea como tiene que ser. Entonces, eh, bueno, nada, ahora les enseño el proceso completo. Recuerdo que entré a su perfil personal de Facebook y vimos que era comunista, que era comunista, que tenía fotos de eh, que escuchaba a Pablo Milané, que escuchaba Buena Música, o es sea, un tipo de cultura también, escuchaba al Zeppelin creo, pero tenía cuadros de Che, una historia de eso, ahora no me acuerdo bien, pero recuerdo haberlo visto. Ahí están eh, las aduaneras haciendo su trabajo. Pues viene completamente sellado. <laughs> cogiendo la foto del sello, después rompe el sello, se procede a abrir el contenedor y ha seguido a sacar los autos. Aquí viene, en este caso creo que viene un montacarga y otro carro de uno de mis que ya el cliente está aquí para llevar eh, llevarse El proceso de aduanas e inspección es algo Manta. que se le hace a cada contenedor que viene con los autos, o sea, esto no es nada, porque no. Oye, Yanis, eh, me para me deja un super chat y me dice saludos bro oye, muchísimas gracias por ese super chat lo aprecio un montón de todo corazón yo pongo el super chat pero el super chat sale en el horizontal en el vertical no me sale pero igualmente te lo agradezco un montón de verdad y gracias a todos los que van llegando ahí señores da un saludo para los autos de mi pime en este caso con los autos particulares se hace exactamente lo mismo igual, bueno, ahí está la tropa entera lista para abrir el contenedor la tropa. Acaba de romperse el sello del contenedor y se va a proceder a abrir. Tengo una bolsa pero ya toda esa gente está Este, este montacar que casualmente va a ser para, eh, nuevo para nuestra casi. MIPIME, para Maracuba, aquí en, para los servicios que estamos dando aquí en La Habana. Para todo el país, por supuesto, bueno, para operar en nuestros almacenes, nuestras facilidades aquí. El tipo trae uno nuevecito, un montacarga nuevecito para su servicio. Ay, Dios mío, dime tú, para que tú veas. Y después me dicen a mí que aquí en Cuba no hay corrupción. Cuba está corrompido hasta lo último. ¿Qué pasó? ¿Qué me, están que... dando, ¿Me están dando idea? Sigue Maravana reforzando su equipo de este lado, de esta orilla. Bueno, y vamos a sacar ahora el traves, el que trae pedimos para una Mipime, aquí. Eh, y bueno, nada. La ahora una mi pime. O sea, el proceso Ahí. Cuidado, pero. ¡Vamos! Mira, chingones. Ahora díganme ustedes. Acomodándole acomodándole la plancha aquí para que baje sin ningún problema. Suéltalo. Él tiene experiencia porque ha bajado mucho. No, no, es que es difícil eso, cantidad. No, Esto no es Aquí no hay edición. Ahí no hay edición. Esto yo directo como hay. sacando el auto del comprador. Okay. Ahora díganme ustedes quién puede comprarse en Cuba este Chevrolet. Este Chevrolet, yo no tengo ni la más mínima idea de cuánto costará en los Estados Unidos, pero en Cuba tienes que... Si cuesta 20 mil, en Cuba esto debe costar, no sé, mínimo 80 mil dólares. Ahora, ¿cómo es posible que aquí en Cuba se compre un coche de este nivel, de esta envergadura? ¿Cómo es posible? O sea, ¿con qué dinero si tú ganas 15 dólares, 10, 15 dólares al mes? ¿Cómo es posible? Esto es para ellos mismos. Para ellos mismos, simplemente lo que están haciendo es legalizando sus propios negocios. Más nada que eso, pues esto no tiene sentido. Aquel tipo? No, todo, todo sí, un show para sacar un carro. Ya salió Forli, ya salió perdón, el Montacargas, ahora salió esta vez. Ambos autos son de mi pyme. Ah, y bien. bueno, nada, para que vean que esto no es un montaje, los videos que se ponen anteriores, como nada. algunas personas dicen por las redes. No, yo soy Cantón y apruebo este mensaje. Bueno, eh, Cantón, ah, espérate, ahora sí. siempre antes de entregar el auto, antes de hacerle la puesta en marcha, como tal. O precisamente este es el proceso que se está haciendo ahora. La aduana empieza a revisar el número del motor, se revisan todos los detallitos legales, oficiales. de la... Es verdad que la muchachita ahí con la bolsa ahí está un poco raro, eso, ¿eh? Está un poco raro. La verdad. Yo estoy editando esto, editándolo, no, no estoy parando el video poco a poco, porque no es un video que estoy montando directamente en TikTok simplemente estoy haciendo con eh, temas de conexiones estoy haciendo videos de videos que después pongo de manera consecutiva Ay, Dios ok incluso con las aduaneras adentro dice algo así sale entre 40 mil o sea que va 150 mil se revisó el número del motor se hizo todo ahora se va a pasar aquí al lado a los almacenes aquí al lado donde se hace la puesta en marcha del auto se le entregan todos los papeles del auto eso también lo vamos a estar registrando por aquí ok ya, a ver, buenísimo el Traverse Increíble, me quedé loco. Ahora, ahora eh, explíquenme ustedes cómo es posible, cómo es posible que, que esto ocurra dentro de Cuba. Primero que todo, ya vemos que es para las MIPIMES, las MIPIMES y sobre todo una mipyme que se compra ese carro. Ya sabemos que esa mipyme tiene que ser de alguien de la dictadura. O de uno de sus mejores amigos. Eso está clarísimo, porque ese carro debe ser una locura. En, en, si dicen, por acá me dicen 38K, 40K ese carro, mínimo 100 mil, mínimo 100 mil en Cuba, porque cuenta, cuenta todo esto. El tipo tiene, gana tanto dinero mandando carro para allá que está comprado, está un montacargas y todo, que lo deja ahí. Fíjate tú qué nivel. Fíjate tú qué nivel. Ahora, a mí me sugen varias interrogantes. Primero que todo, el bloqueo que volverá a hacer. El bloqueo. Ustedes no hablan tanto de bloqueo. Díaz Canel, mira esto. Esto está pasando en Cuba. Esto es un puerto cubano. Con la de la aduana ahí trabajando, tomando una impresión con su bolsita para raspar. Dime tú, háblame de esto. Yo quiero saber de esto. A ver, ¿por qué en Cuba no hay comida entonces? Si se pueden entrar cosas, coño, me acabo de enterar. Eh, ¿Cuál es la sanción que se le hizo a ese barco que entró con ese carro? ¿Dónde está la sanción a ese carro? Porque yo tengo entendido, tengo entendido, que el embargo. Eh, no, no funciona ni para comida ni para maquinaria agraria y tiene dos o tres cositas más, y no para, no para no para los carros. Entonces este tipo, que volar con este, con este business. Por eso es que necesitamos un tipo como Tabola que le ponga el dedo a todo esto, que manda a revisar todo esto, porque esto está muy raro. Está demasiado raro. Pero además, es una persona que en su perfil de Facebook, aquella vez que entré, eh, pudimos ver, a ver, se ver Si encuentro yo el perfil de este tipo para ponérselos de nuevo aquí. Un momentico, déjame, déjame ponerle el perfil del personaje este de nuevo aquí. A ver, es Cantón. Cantón Cargo. Porque yo lo recuerdo perfectamente que entré a su perfil. Y bueno, ahora es que no sé, porque ahora te tendría que buscar yo. Yo no, no recuerdo ni cómo fue que lo encontré. La verdad, pues no me acuerdo del nombre del tipo. El hecho que no, no me voy a complicar por gusto. Siempre me estoy complicando. Me estoy enredando y me estoy saliendo de, de lo que tengo que hacer. Entonces, ser, eh, eh, no sé, ser, hay muchas, hay demasiadas cosas que no puedo comprender. Y veo que, que, que no existe ni embargo, existe porque esto. esto ¿Cómo me vas a decir a mí que no hay medicina en Cuba y se pueden entrar carro? Si él lo puede hacer, porque está autorizado por la dictadura. Pues este hombre tiene que estar autorizado por la dictadura y tiene que estar autorizado por el Departamento de Estado. Entonces, ¿por qué no entran en medicamentos? ¿Por qué la gente se está muriendo por falta de medicamentos? ¿Por qué no entra comida? Esto es absurdo, señores. Se le desmonta muy fácil el discurso del embargo. Además que sabemos que esto va dirigido para ellos mismos. Porque las MIPIME son de ellos, porque en Cuba no existe la propiedad privada. En Cuba no existe la propiedad privada. Ah, mira, coño, si él lo tiene aquí, ¿verdad? Coño, fíjate tú como yo estoy. Fíjate tú como yo estoy, que yo lo había, lo había puesto. Mira, mira, el tipo en La Habana, mira. Maravana en Miami, Maravana en, en La Habana, mira. Andando con los coches de lujo. A un solo cliente mira. Que mandó toda esa carga, esa que va en el pan que tenemos adelante. Un solo cliente mandó donde voy yo. Que va bien cambiadito también. Así que seguimos informando de todo el proceso. Otra carga, ah mira, mira. el piquete mira, de Maravana, descargando. ¿Qué es lo que están descargando ahí? A ver, ¿qué es lo que están Todo el mundo feliz. Todo el mundo feliz. Vamos contigo, porque es más... Ah, no solo es un carro, no no sigue es un más Parece un colchón eso, algo es que sí. contando, contando la cantidad de gustos que tienen ah, no, 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 no. Mira, ¿eh? o sea que no es solo carro o sea, no, no, no. todo como como cómo funciona dime algo terminar la entrega esto es un montaje ni nada por el estilo muchas gracias por todo muchas gracias a ustedes usted. la próxima carca viene pronto mira, la próxima carca viene pronto los tipos tienen business por donde quiera mira clientes contentos mira 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 bueno pues no solo carro es de todo no se tiene ni con la lluvia. ¿Qué clase de tipo? 100 los especiales, 100 libras, 150 dólares. Mira, 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 mira. Dime algo, hacer. Madre mía, brother, hacer. Eh. Ahora explícate tú, explícate tú, brother, dónde está. Mira, aquí tiene su WhatsApp y todo. Explícate tú ahora mismo cómo es posible que le hayan dado a este personaje esa, esa, esa licencia. Déjame ver los comentarios, pues mira, aquí, aquí le comentó Resistencia creativa y le puso Le puso una foto de un frío vacío A ver los comentarios, a ver si aquí le ponen el dedo Si el tipo responde, yo creo que yo entré a su A su de eso por un comentario Que él mismo, que él mismo respondió A ver, déjame ver si aquí tiene algún Comentario A ver si él dejó algún comentario Por aquí, a todo la gente le pone Le pone el dedo a alguno Pero a otros no le ponen el dedo, la gente está en Cuba anda a de verdad Andan a verlo, mi hermano. Villa Clara, ¿no? La gente preguntando, andan a verlo. No se dan cuenta de lo que están haciendo. Mira, sigue el envío de autos a Cuba. El tipo es, no para hacer, no para. Es increíble. Ahora, ¿de dónde sacan tantos, tantos, pero tantos? Mira esto, me... Hola, Brian, ¿en qué podemos ayudarte? Que tú me... Mira esto, me acaba de mandar un mensaje. Hola, Brian, ¿en qué podemos... ¿Cómo te encuentras? ¿Cuál es tu horario? ¿Qué más información sobre el negocio? A ver, déjame preguntarle. Oye, me gustaría saber. A ver, ya que me escribieron ya. Parece que ellos tienen aquí algo raro que si entras aquí. A ver. Me gustaría saber acerca de las leyes que le permiten hacer esos envíos a Cuba. Porque tengo entendido que el embargo no lo permite. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, qué, a ver qué me dice. Emo, hola, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Recibimos tu mensaje. No, primero se pusieron en contacto ustedes. Vamos a ver entonces. Vamos a ver qué es lo que me dicen a mí estos personajes después. A ver si, si mañana recibo una respuesta y se las puedo. Y se las puedo. Se las puedo traer por acá. Vamos, a ver... Vamos a ver qué ustedes creen que me diga que me diga el personaje este. Sin manta, ser estás perdido, bro. de la mulatocracia cubana también. Otro perdido más que no se aparece nunca por acá. Sandra Collins, besote, besote, cabero Gracias a todos los que van llegando ahí, ¿eh? Se les quiere un montón. Recuerden siempre dejar su bendito like. Por Dios, dejen su bendito like. Que somos una pila de gente conectada. Miren, eh, les quiero poner algo también. Les quiero poner un videito que me encontré en el perfil de Leo, Brit, eh, Leo Brito Art, que no tiene nada que ver con eh, Soy Brito Farándula, no tiene nada que ver con ese, con ese personaje. Entonces, él sube esto de cuando Alarcón era ministro del exterior en Cuba. Y miren ustedes, para que tú veas cómo han cambiado los negocios de la dictadura, o cómo ha cambiado quizás el enfoque, no sé, pero que siempre han sido corruptos y mafiosos. Miren esto. Aquí un periodista medio que lo acorrala, y ya te puedes dar cuenta que no. Los pájaros locos también. Un abrazote, mi hermano. Eh, te puedes dar cuenta que aquí ellos no saben, no saben cómo cómo salir de preguntas porque no están adaptados a que los cuestionen. Esto es una cosa que es increíble, porque tú ves que siempre han sido iguales. Vamos a escucharlo. Perdón, pero permítame hablar. Sí. Por Cuba han pasado muchos aviones con drogas y ustedes no los han derribado cuando sí, lo ¿verdad? Cuando la pero pero si logra... hacemos el trabajito ustedes. Ustedes tienen allá dentro en de Miami mucho narcotraficantes hace mucho rato. Ustedes lo deben pasar por, por Cuba o... para que traigan la droga. acá? Entran de muchas formas. Quizá ¿Por, no ¿Por qué no lo bajaron? Como, ¿por, ¿Por qué no lo bajaron como no lo bajaron como han bajado aviones con droga eh, potencias, eh, otros países y no derribaron las avionetas que no tenían armas? Como los bajan en Sudamérica, los americanos. Los bajan, sí. Los bajan. ¿Usted tiene evidencia para probar lo contrario? NBC en enero de este año sacó un reportaje: van por 100 aviones y un por 100 ya derribados. Lo ven así, estallado en el aire. ¿Ve usted la diferencia entre un narcotraficante y personas que se dedicaban a buscar a compatriotas suyos que se lanzaban a la mar para buscar libertad? No tengo pruebas. Bueno, la, la libertad no. Bueno, para ir a otro sí. lugar. Hacer negocio y, y formar parte del negocio que tienen unas cuantas gente en Miami. Y además de eso, yo no sé. Que no tengan también drogas y que no las introduzcan usted puede probar que no las tenía no pero usted tampoco puede probar que tenían o no armas los lo que derribaron por último algo que decirle a los familiares de esas personas que murieron ni a usted más nada nada a esos no, no, padres no, 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 a esas hijas no, 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 a esos no, 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 no nada ya a mí no a ellos a quienes murieron sea, hace usted y yo le digo que no tengo más nada que hablar con usted punto Perdón, pero permítame hablar. Por Cuba pasado... Para que tú veas lo que es, el, el, que, que la intolerancia siempre ha sido lo que ha marcado el ritmo en todos los comunistas, represores, estos descarados. Eso es para que vean, mira, ahí está. Igual que la Mariela Castro, igual que la Wim cada vez que lo cuestionan, que le preguntan a mismísimo Cenicero Andante, cuando le preguntaban se ponía, se desquiciaba, ponía mala cara, daba vuelta, acusaba al otro, atacaba al periodista, porque no están adaptados que los cuestionen, porque no, no se les puede cuestionar porque son un sistema totalitario e intolerante, que son lo peor del mundo. Y además, no tienen respuesta. No tienen respuesta. A los hermanos a rescate no tienen manera de salir de eso. Los tumbaron porque son unos asesinos y punto. Y no les importó que esa gente, lo que estuviesen fuera, tirando papeletas, diciendo libertad. Sin embargo, ellos mismos tenían una red de narcotráfico montada directamente con Pablo Escobar. Y, yo, y, y a ver, estamos hablando. Para las personas que me ven, señores, estamos hablando de que Cuba es uno de los países con mayor injerencia en el mundo entero. De los que más se han metido en los problemas eh, de otros países. O sea, que es, que es una cosa que es de loco, aparte es histórico. Han desestabilizado medio mundo con guerrillas, con militares y también con inteligencia. Eh, cuando me digo inteligencia no es que sean muy inteligentes ellos, sino con, con los servicios secretos infiltrando médicos que en realidad son segurosos de la seguridad del Estado, infiltrando gente de haciendo mil cosas, siempre ha sido así. Y sin embargo, ellos no se les puede ni cuestionar, señores, esto demuestra de que esta gente no están preparados, nunca han estado preparados para el debate. Siempre han sido la misma Basofia. Siempre han sido la misma mafiosa. Dice el reportero: se llama Ángel Sayón. Mira, no lo sabía. Gracias por el dato ahí, gracias por el dato. Eh, a los pájaros Locos, saludos, saludos a todos los que van llegando ahí, señores. Nobis Palomo, abrazote, mi hermano. También estaba perdido. Lorisire, Cristina Rechú, también estabas perdida, mi hermano. Oh, mi hermana que diga: Óyeme, aguanta, Guantanamera, Turururu, Guajira, Guantanamera, señores. Ahora sí, vamos a Angelina Castro. Angelina Castro, el otro día. Fue invitada a pocas de Papel en Cara, eh, de que veneno, que Papel en Cara parece que le está dando un giro a su contenido. Ojo, algo muy importante que les tengo que decir, o sea que yo quiero dejar claro, yo no soy partidario de entrevistar a los comunistas. No soy partidario de darle la oportunidad a ninguno de ellos a que se limpie la cara. Angelina Castro no es que sea comunista, es que es una doble moral, es una carepapa de esta que le da lo mismo una agencia que uno que regresa a Cuba, que es descaro de Lenín, que esto, que lo otro. Entonces, en este podcast, ella aquí dice una cantidad de cosas y una cantidad de mentiras tremendas. Pero primero quiero comenzar por la parte de su relación con Lenier, porque ella eh, achaca. La separación con Otaola, ese, ese, esa ruptura que se dio a nivel de, de, o sea, de relación con Alexander Otaola, ella lo achaca a Leniel, ¿no es? Eh, ¿Lo viste en la última de las cubanas en la Olimpiada? No, no no lo he visto. Bueno, vamos a, vamos a ver cómo ella habla aquí de la amistad con Leniel. Vamos a empezar suavecito. Algo de mí o algo de no hacer. Mira, el otro día ya estaba en el concierto de Leniel. El concierto de Leniel en la escala. Que yo presenté a Leniel en la escala. Yo fui la que lo presenté para que él saliera. Y ahí estaba el chulo. Y yo me paso tirándole al chulo constantemente. Jodiendo, porque a mí me encanta joder al chulo. Bueno, lo que quería mostrarles nada más en este pedacito es que ella eh, ha llegado al punto de presentar los conciertos de Leniel. A ese punto de amistad llegan ellos. Entonces, ahora. Quiero mostrarles, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué pregunta le hizo Tiffany aquí. Esta pieza tiene que ser mía. No. no eso es está pregunta. tan vinculado. A ah, aquí, Castro, que te en varias... Eso es lo que sucede con el mundo. Muy Ven bien. acá, Angelina, no te da miedo porque eh, has dicho en varias ocasiones, así que eres amiga de Leniel, todo eso. No te da miedo que te mezclen, de que tú sustituiste tu apellido por el Castro y ahora estás vinculando así tanto con Leniel, que está tan vinculado ahora mismo con la dictadura. y es Decirles que esta muchacha se llama La Ninfa. Ella está pendiente ¿no? lo siguiente en lo que tiene que ver con el tema político cubano. Yo no sé, ella sabrá lo mejor de farándula, pero de política no tiene ni la más mínima idea. Y a mí me da la impresión, me da la impresión por lo que yo he podido escuchar de ella que es un pan con más. Es la impresión que me da. Pero bueno, vamos a seguir porque es muy crítica eh, con Otaola por el hecho de que Otaola critique a los que regresan a Cuba, que los envíos a Cuba, o sea que está en contra del parón. Es la impresión que me dio, porque eso es lo que le cae mal a ella de Otaola. Entonces ya te puedes dar cuenta ya más o menos que viene siendo una panconviste más o menos. Mm a mí papel en cara me da más o menos la misma impresión imagina tú íntimo amigo de, el, el ahijado del Martito de Duraco o sea que ya más o menos ya vamos viendo cómo va la cosa la algo popular no es que sea así ni nada yo realmente no sé no pero cuál es el vínculo que tiene el con la dictadura según los cubanos sí según los cubanos tuvo más que cubanos, fuera no sé qué toda la polémica no, que me... hubo cuando uno dice cuando uno dice mira cuando uno dice una cosa tan fuerte como la que acabas de decir tú tienes que hablar con prueba qué vínculo tú ves qué vínculo decir. no no yo no yo no 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 no, no. yo no estoy atacando al pregunta no, no lo que yo quiero es que tú me respondas qué vínculos dices tú que dicen los cubanos y quiénes son los cubanos que lo dicen que tiene Leniel con la dictadura. Claro ella formuló fatal la pregunta y para no supo responder a lo que le a lo de Angelina. Bueno en todas las plataformas en su momento cuando estuvo en Santa María cuando mintió con el tema del abuelo. cuando dijo no tiene que ver eso con Leniel Angelina. ahí tuvo que rescatar un poquito diferente. Disculpa un momentico ahí a Leniel se la asocia Porque es cosas que yo no sé. Te voy a explicar un momento pero yo la vaca lechera ahora Yo entendía ahí un poco. バッ Escúchame un momento. Eh, a Leniel se la asocia con el Bori porque tiene una amistad con el Bori de trabajo. Al Bori se la asocia directamente con la dictadura porque fue promotor del evento que se estuvo haciendo en el Santa María, Santa María Fest. eh, Festival Music. ¿okay? A, a eso es a lo que ella está haciendo referencia. A Leniel se la asocia con la dictadura al tener una, una relación de vínculo de trabajo con el Bori el Bori con, con la dictadura directamente. Yo lo asocio con una persona que lo asocia. ¿Tú lo que quieres saber es quién lo asocia? O, o, o si te preocupa que esté vinculado o no con la dictadura. Porque que Lenien, después de haber hecho una, una canción contestataria, tuvo que pedir permiso para entrar. Porque yo, para entrar a Cuba, tengo primero que todo que sacarme mi pasaporte cubano y después tengo que pedirle permiso a ellos para entrar a Cuba. Porque yo no puedo coger un pasaje y entrar a Cuba si es berro, porque ellos me, me van a coger y me, me lo van a negar. Y el mejor ejemplo que hay es Alexander Otaoli y Rosa María Payá, junto con Herman Terch, el parlamentario de Vox, cuando intentaron entrar a Cuba, les dijeron que no, porque hay que pedirle permiso. Y era un jet privado también. O sea que Lenien tuvo que haber solicitado un permiso y tuvo que habéis sido autorizado por la dictadura para entrar, entonces sí tiene tiene algún vínculo, tiene sobre todo cuando se trata de que es amigo personal de Boris, el que más ha sufrido eh, la prisión de Boris, de todos los artistas, el que más lo ha sufrido ha sido el señor lenié porque son íntimos amigos. No sé si es que le come la mujer, no sé cuál es la historia que tienen ellos, la tortilla que tienen ellos armados, pero alguna tortilla tienen armados pues, porque le cayeron a golpe junto a Ultra. O sea que son muy amigos y el Boris a las claras, el Boris sí tiene vínculos con la dictadura, porque él tuvo que haber gestionado ese festival no solo con los hoteles que son de los generales, no solo con los hoteles que son de los Castro, sino también con el Ministerio de Cultura, o sea que tienen muchos vínculos, claro que tienen que tener muchos vínculos. Y Lenier está con todo eso ahí, porque Lenier también tuvo que haber gestionado quizás eh, lo de Sistina y grabar ninguna canción de Lenier en Cuba y que no pasara nada. Entonces eso se ve a la cara, eso se ve a la cara. Y esta señora está tratando de desviar la pregunta para de evadir la pregunta. Los cubanos Miami. Bueno, tú en este caso no, pero sí, no es menos cierto. No, es menos cierto, no. miles de cubanos tampoco lo asocian. Ok, eh, eso está muy bien. Miles tú y miles sí de cubanos. cubanos no lo asocian, pero sí, no es menos cierto que eh, muchos influencers y muchos. Cuba? Sí. Que estuvo Bueno, ahora me pregunta la segunda. La, es la siguiente. ¿Usted no vio en las redes sociales que muchas personas atacaron a Leniel por ese tema? Muchas personas atacaron, pero yo vi muchos que lo apoyaron. Ya, de eso es lo que estamos hablando. Yo ni vivo en Miami, ni ¿Pero conozco pasa? a Leniel, ni sabe. Pero bueno, esa, esa no era la pregunta. La pregunta, pregunta es: eh, ¿Angelina Castro por qué? ¿Por qué, ¿Por qué ¿Por Angelina Castro? Castro? ¿Por qué Castro? ¿Por qué Castro? Si, si Castro? ya tú venías de la yo, dictadura que tuviste me... tu Aquí le pregunto por el nombre y se olvidaron de Leniel. Era, era, era interesante aquí menos en Lenin o sea en el en el tema de Lenin pero bueno aquí lo llevaron por Castro y ahora vamos a ver un detalle súper interesante de su nombre que no nos habíamos percatado y yo les voy a mostrar ahora una cosa súper loca porque en el momento que yo salí yo quería poner, Y eso lo he dicho en muchas entrevistas Angelina Castro is the only Castro you can fuck en aquel momento nada más podía joder a Castro poniéndote el apellido es exacto So en cada película iba a ser uh, fuck Castro fuck Castro fuck Castro nunca se ha podido decir eso so, yo lo hice como una cosa de solidaridad Mira, no sé si se solidario. dice así Solidaridad salir sí, en sí, español sí, sí, ¿Solidar? ¿Solidar? como un chiste para que de alguna manera que uno, nosotros nunca pudimos joder a Castro Colombia no pudiera joderlo de alguna manera una pregunta que te quiero hacer Angelina bien perfecto ya ya viste la respuesta de ella es para joder a Castro sin embargo eh, juntas y revueltas el otro día hizo un directo al cual me invitó pero yo me pasé de tequilas la noche anterior y no pude ir y que se llama Debate Influencia Cubana sobre Otavó, las Juntas y Revueltas. Entonces, esta muchacha, Maevis Hall, comentó lo siguiente: Mira tú qué curioso. Ángel, padre de Castro. Lina, madre de los Castro. Angelina Castro. Díganme algo ustedes, ¿qué piensan de este comentario? Es verdad que Ángel y Lina son el padre y la madre de Castro. Y de eso ella nunca ha hablado. ¿Acaso.? ella se habrá puesto Angelina Castro porque era fanática de los Castro Díganme ustedes pues yo no me había percatado de esto oye mira que nosotros mira que nosotros hemos hablado de Angelina aquí en el canal y nunca nos habíamos percatado de esto mira tú qué clase de detalle esto es yo lo dejó caer dime si no le levanto un poco de sospecha yo creo sinceramente a mí mi opinión me da la impresión que Angelina Castro fue una fanática de Fidel Castro y su vida del, del cenicero andante. Porque Ángel y Lina y ella casualmente a Angelina y ponerse Castro, mmm, no sé, no sé. Lina, no va a ser, es que no sabía que la madre de, de, del cenicero andante se llamaba Lina. Díganme algo, señores, que ustedes piensan que ella realmente su nombre es por Fox Castro o por joder a los Castro o es por fanatismo a los Castro. Díganme ustedes qué piensan ahí en los comentarios en lo que vamos a desmontar dos o tres mentiras más de esta señora. Porque ahora, vamos a, porque ahora ella hasta, hasta su nombre vale millones y todo, ¿no? no es, esto es, aquí lo que hay para adelante es mucho. Así que voy dejando tu like y compartiendo. ¿A qué edad tú empezaste con tu, con tu disidencia contra la dictadura? Yo, bueno, tengo, yo tengo entendido aquí, de que tú... Aquí hablo un montón de sandeces que no me interesan porque una pila de cosas que no son compro no, 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 no se puede saber si son verdad o la, la política es la forma más fácil de limpiar eh, de la base nada más que de la tuya. El país. Por eso es tan. ¿Tú crees que si Alexander Otaola sale electo sería un buen alcalde Otaola. para la ciudad de Miami? Eso te lo voy a preguntar yo a ti. Si vamos a juzgar el poder que él tiene en las redes sociales, que es mínimo al que pueda tener como alcalde, ¿tú, tú pensarías que sería un buen alcalde? No, forma, para mí él no sería un buen alcalde. Yo no. Aquí ella se deja llevar al. al, al o sea, te, la pregunta te la hice yo a ti, te estoy entrevistando yo a ti. ¿Sabes? Me, me respondes con una pregunta. Me respondes con una pregunta y ya condicionando la pregunta, diciendo que tiene un poder mínimo en las redes sociales y dando a entender de qué tipo como que abusa del poder que tiene en las redes sociales. Otaola en las redes sociales lo que tiene es un poder de influencia tremendo y lo ejerce porque las personas lo apoyan y las personas siguen su mensaje o seguimos su mensaje, porque yo también soy un fiel seguidor de alessandro Otaola, aunque no pueda ver todos sus programas por una cuestión de tiempo y de trabajo. Pero lógicamente, porque yo antes de tener un canal de YouTube, yo Otaola casi que todos los días. Porque me interesaba lo que decía, me gustaba la manera en la que denunciaba la dictadura, porque la primera vez que yo vi los hospitales destruidos en Cuba, lo vi en el programa de Alessandro Taola. La primera vez que yo vi un video de un policía robando, lo vi en un programa de Alessandro Taola. Entonces, lógicamente, tiene un poder de influencia muy grande, porque personas como yo que tomaron después el paso de venir a las redes sociales, de ser un poco más activos en la calle, incluso de, de manifestarnos frente, frente a la embajada, al consulado, antes del 11 de julio. Todo eso fue influido en gran parte por Alessandro Taola, que estaba todo el tiempo, oh, manifestación, caravana, vamos para la calle, hay que denunciar donde sea, que nadie te quite. O, oye, el estado de opinión ese, de que nadie te quite el poder de tu protestar frente a una embajada, aunque estés en, en, en Haití. Oye, hazlo, protesta, que no te importa que te digan desde Cuba, desde afuera es muy fácil, pero hazlo, que a ellos les duelen todo, todo eso, todo eso, todo ese resultado es gracias al, al poder de influencia de Alessandro Taola. Todo eso se ha dado gracias a eso. Y esto, esto es, es una cuestión de coherencia. Andrés, un abrazo de mi hermano. A Pablosky también, un abrazo de ahí a todos los que van llegando. Vamos vamos a ir escuchando. No pienso que sería un buen alcalde. Disculpame no que te interrumpa. Y quisiera, primeramente, antes de meternos en, el, en, en Alejo... Ya vemos que la ninfa no, no, es, muy, no es muy pro Taola en lo que tú crees de él quisiera saber cómo tú lo conoces cómo tú llegas a Alejandro Hola él me llama a mí Jordan de cubanos por el mundo que bueno, es el business partner que esto, ay, esto ya no me interesa lo que me interesaba era esa parte y entonces vamos al minuto 54 aquí no es que aquí ella dice otras cosas interesantes de Hola sí, me llama para eh, pero... para hacer la primera guest del show porque ya yo era en Castro y él estaba empezando ya yeah. o sea que en teoría de su show. Ah, okay. yeah. ya... ahora ahora espera ponerle de nuevo esta parte que se me había olvidado ahora vamos a ver cómo Angelina dice que el show de Alexander otra de Otaola ha crecido gracias a ella es que esto es inaudito esto no tiene sentido señor. para eh, para ser la primera guest del show que actualmente tiene así es que yo lo conozco ¿Qué okay. es? para ser la primera invitada de su show ah ya okay. yeah. porque ya yo era Angelina Castro y ya estaba empezando yeah. o sea que en teoría tú con tu nombre tú lo ayudaste a levantar el el, no, el show no su programa exactamente así, porque nadie oh. lo invita a un show y ahí están las pruebas oh, los, los shows en vivo ¿Cómo era tu relación con él? Dice, no es, no es que no es que presuntamente que es un hecho. Entonces busca el canal de YouTube de Angelina Castro, que tiene muchísimos suscriptores, tiene 77 mil. Eh, pero Taola tiene muchos más que ella. Ella tiene 800 videos. O sea, no es que ha subido 3 videos ni nada por el estilo. O sea, tiene bastantes videos. Y me estuve fijando en que su último video tiene 165 vistas. Ahora mismo hay más personas. No es por hacerme, pero es para que no hable más mierda. Ahora mismo estoy seguro que hay más personas conectadas que vistas tiene ella. 365 por un directo y 312 por otro. Ahora mismo somos 600 personas conectadas. Coño, espérate. Eh, entonces, aquí tenemos. Eh, a ver, a ver, a ver. Eh, por aquí me fijé 400, 200 200, 200, mira, tienen, uno tiene 1200, hablando acerca de, tú sabes, de cositas calientes, mira, aquí a, con, con Brutillo, 200 vistas, entonces no es que ella levante nada, porque no ha podido levantar ni su propio show. ¿Cómo es posible que ella haya levantado el show de Alessandro Taola que conecta 20.000 mil personas todos los días? Y no ha podido levantar su propio show con Trujillo, que es, un, que es un atleta internacional, que es un tipo famoso también en el mundo del deporte. Supuestamente ya tiene millones de seguidores y no ha podido, no ha podido levantar su propio show. Y sin embargo, levantó el de Otaola. Coño, hacer eh, está bueno, espérate, voy a mandar un mensaje a Otaola, voy a mandar un audio. Oye, Otaola, Acero, ¿cómo es eso de que Angelina fue la que levantó tu show, brother? Me, me quedé loco con eso, eh. A ver, a ver qué me dice. Mentira, no le mandé ningún audio. No le mandé un audio con ese estupideo Una relación de redes como puede ser mi relación con, con acá el señor, papel en cara. Pero no era una relación de amistad de Yo voy los fines amistad de semana a tu de, casa. Amistad de redes, claro. Amistad, amistad de redes. De, pero pero a, para yo poderme hacer una idea. Yo tengo amistad de redes con papel, pero yo y papel no. Pero bueno, él habla de la amistad de Otahora, yo... y trata de negar que la amistad fue un poco más allá de mensajes en las redes sociales. Yo sí te he visto en, en el rancho de Otahola. ¿no? Sí, okay. sí sí ah, bueno. Si a día de hoy él fuera amigo tuyo, ¿tú lo harías? Por él. colega tú recaudaría. de, ¿Colega sí. de Si él fuera, si tú todavía tuvieses la amistad que tú tenías con Alexander Otaola, ah. donde me, me atrevo, creo que si mal no recuerdo, eh, había, eh, ustedes estaban en una jodedera de que tú le ibas a hacer la, la mamá del hijo de Otaola, algo de eso, me Correcto. acuerdo muchísimo de eso. Si tú fueses esa Angelina de eh, ese entonces, hoy. Angelina de ese entonces? No, hoy, ese entonces. no, no me refiero a la, la, la de relación de ese que ese tenía, del de nivel amiga. de amistad que tenían. ¿Tú okay? sí. la, la Angelina de ese entonces? Tú sigues siendo amiga de él, tú no eres amiga de él. Pero eso no es problema mío, eso no es un problema de él. tú tienes que ir a preguntar. Bueno, ¿por qué ustedes se llevaron así? ahora, a no ser más amigo de las redes, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó entre Mira, ustedes? Mira, entre, ¿qué, que pasó? ¿Qué es lo que le pasó a él? Porque yo no, a mí no me ha pasado nada. Eh, él, eh, su clan, su CDR, se puso bravo conmigo porque yo me senté en un club con Leniel, en un VIP, donde se dijo, donde se tiró una foto. Primero que todo, porque cuando ella dice su CDR, ya se refiere a los que estamos en el chat, o sea, que me incluye a mí también, aparte que ella me ha atacado varias veces. Eh, yo no me puse bravo porque ella estuviera con Leniel. Yo no me voy a poner bravo por eso. Porque ella no es ni mi prima, ni mi hermana, ni mi amiga, ni mi mujer, ni nada, ni, ni representa nada para mí. Entonces, bravo como tal, no me puse, simplemente dije, mira la descarada esta. Eso fue, pero yo no me puse bravo, o sea, no me molesté a Angelina, no, me he molestado con otra gente, pero con ella, que para mí siempre ha sido indiferente, no me puse bravo, ¿sabes? Y no recuerdo que alguien se haya puesto bravo con ella de los que eh, ella nos llama CDR. Y se dijo que yo estaba sentada con la niña y el Bori, cubano por el mundo, posteó eso, Otaola y todo ese DR que repite lo que él dice, eh, posteó eso. Eh, y en la foto no estaba el Bori, en la foto estaba un más de espalda que me entero yo, que digo, ese no era el Bori, no entiendo cómo, no entiendo. Bueno, las fotos están ahí, las pueden buscar. Pensé, ver. no entendí. Eh, y a través de eso, no, yo a ellos no les hice absolutamente nada. Yo me senté en un club con una persona que yo conozco hace 15 años antes de Otaola eh, y con otras personas que no son famosos, unos boricua y un Dominicano. Y por eso, o sea, él seguramente lo habló en su programa y tú decís. No, 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 por eso Re. Fraudulento de Miami que existe en estos momentos se Tradulente. volvieron locos. No, pero bueno, tú sabes que hablar de ti genera polémica. Oh. No, genera oh, números. Oh, genera unos números tremendos. Ponte Pensé que cada vez que subo un resumen de Angelina, los termino, lo termino borrando porque no tiene vista, ¿sabes? Porque no, no me ven eso. La gente no ve eso. No, no, no le importa. Gente, es normal que por en esa, una situación de esa, la, la gente genere números y por meses le di de comer a todos ellos. ¿Te molestó? Dice que por meses nos dio de comer. A ver, una cosa, una cosa sencilla. No fue, no fue así, lógicamente, como ella lo explica. Ella no solo se apareció en el club con lenien y con y con el boris que las fotos están ahí sino también que ella después que sabiendo que le estaba acabado de pasarlo de lenien sabiendo quién es lenien pero tú pudiste haber tenido una amistad con él pero si tiene un compromiso por la libertad de cuba tú sabes perfectamente sabes quién es ese personaje y la postura que está tomando sabes y al final todos los que apoyaron a lenien se les ha visto la cara la lola ella eh, todos los descarados eso entonces porque no queda solo ahí. Ella sale en un reel con brutillo, bailando la música de Lenier y burlándose de otra ola. ¿O ustedes no recuerdan eso? Ahí comienza también la juntera con Brutillo y la bailadera y la burla, y la burla eh, con respecto con, con Lenier, o sea, con ese, con ese siniestro personaje que ahora mismo también quiere revolver las redes de nuevo. Y ahora se lo voy a mostrar, porque aunque ustedes no lo crean, ahora mismo Lenier quiere revolver las redes. Entonces, ¿qué pasa? Eso, por supuesto, fue atacado por todos nosotros, porque nosotros no estamos para el descaro ese ni para la bobería, pero no fue como ella lo dijo. Aquí, de hecho, yo creo que lo que más molestia causó fue la burla después. Y sabiendo que este tipo, ¿cómo se llama? Que a sabiendas que, que Brutillo estaba atacando con todo. A Otaola, que estaba metiendo mentiras, que estaba formando tremenda película, que se le viró de un día para otro y formó tremendo play. Fue cuando Lola casualmente sale el chat de los influencers, el chat de nosotros sale filtrado. Y ella es una de las personas que se dedicó a regarlo presuntamente, porque era andado en la juntera y a hablar de eso, y a filtrar el chat y a hablar de los chats. Entonces, es una persona que se sí ha hecho mucho daño realmente. Y ella se buscó la enemistad de todos nosotros. Más nada que eso. Miren lo que les estaba diciendo Leni. Díganme ustedes qué creen de esto. La payasada de este muchacho. Con lo que ha salido. Por supuesto. Lo sube otro chivo a como Michelito dando chucho. Y pone aquí. que es amigo de Leniel. Por supuesto. Y pone una foto aquí de lenin Con el cartel de Otaola. Y varias cosas de la propaganda de Otaola. Y dice. Después mira cómo los artistas. No te, apoyen, eh, te apoyan. Te eh, apoyan. Otaola. Y después mira cómo los artistas. Te apoyan. En tu campaña. Es que ninguno sabe escribir. Esto es una payasada para remover las redes sociales. Para generar polémica con Otaola. No sé, quizás ahora va a sacar un nuevo tema, necesita, necesita buscar la simpatía de alguien, necesita que se le muevan un, un poquitico de cosas al soberro traste este, que este es otro traste más, que lo que está haciendo aquí es simplemente burlándose, un intento de burla. Esto, ¿qué, ¿Qué tipo más mediocre, es Que tú como artista internacional con Grammy, ganado y todo eso, tú tienes que acudir a este tipo de cosas para levantar tu carrera con la cara fea esa que tiene y la voz ronca esa que parece que tiene un boniato trabajo en medio de la garganta. La verdad que yo... Sinceramente me replantearía Cuán buen artista puede llegar a ser este personaje Sinceramente A ver, vamos a seguir viendo esto, de Angelina A ver qué más por, oh, por Te allí. molestó que te crucificaran prácticamente, Angelina ha, ha crucificado, porque para crucificarme a mí Hay que tener una conciencia limpia Y yo soy una niña que salí de Cuba a los 10 años Sin un pasado comunista en Cuba Yo no tengo que limpiar nada Yo nunca eh, le hice una poesía a Fidel Yo nunca bailé con los bambán en Cuba Yo nunca hice nada en Cuba Aquí no hay que crucificar a, a ver, un momento, bailar con los bambán no te hace comunista no lo saques de contexto. No lo saques de contexto porque tú que bailado con los bandos, No, no, es comunista. Es que esta gente, qué, qué populistas son, qué fácil. Se necesitan ni a la federación porque de... ni llegaste. Déjame terminar. Yo nunca hice. El... Dice, dice Néstor Rodríguez, yo no tengo ni idea de quién es ella. Pues si googlea su nombre ya verás quién es. ella, Y no te sorprenda, ¿eh? te va a sorprender. Si no la conoces, te va a sorprender quién es. Absolutamente nada en Cuba. Así que a mí no hay que crucificarme para nada porque yo nunca fui comunista. A las personas que tienen que, que mirarse en un espejo son aquellos que sí dijeron patria. patria que sí caminaron con Fidel, que sí trabajaron en lugares donde tuvieron que echar para adelante a la gente, que sí formaron parte de ese gobierno y que ahora eh, no lo son o sí lo son y quieren decir que no, uno nunca sabe con esta... Bueno, ¿y, y cómo tú te tomas el rechazo de, de cubanos por el mundo y Alexander? Por supuesto, eso es muy, muy genérico, o sea, no habla de, de nadie en concreto. A mí esa Saya no me sirve y creo que a muchos de nosotros no nos sirve esa saña porque nunca hicimos ninguna de las cosas que ella dijo. De, eh, Otaola, hacia tu personal, verte eh, sentada con Leniel. Por el mundo y Alexander, Otaola, es que no yo creo que, que vamos siempre. una conversación especialmente con las personas de Cubanos por el Mundo por siete años donde por horas ese señor habló conmigo Jordan de Cubanos por el Mundo y eh, yo les cuestionaba muchísimas cosas que no estaban bien que eran doble moral Saben, pero son cosas privadas las cuales ellos sabían yo, no, yo siempre fui una persona muy frontal lo que que yo, adira, besote, yo, mi no tengo que llevar las cosas a las redes porque yo no vivo de las redes pero yo sí le cuestioné muchísimas cosas que por muchos años ellos hicieron dijeron el full, que, que <laughs> le criticaron a las personas y ellos estaban haciendo pero a mí no me interesa porque yo no vivo de ellos ni ellos a mí me dan un número ni un plato de comida yo no tengo que hablar de las personas para vivir me entiende a... dice, dice Eddie cuba hacer yo nunca había escuchado nada de esa tipa la vengo a conocer ahora pues googlea la después ya verás a quién es y pero ella dice que su nombre cuesta millones y que eh, su nombre se googlea más de un millón y medio de veces diaria en su momento no para nada porque yo creí o como mensual, muchas personas no sé, nada, en que iba a ser un cambio hasta que obviamente me di cuenta a través de muchas de muchos actos y de muchas cosas que no. era un fraude más que hay de cierto que tú le intentaste cerrullar eh, el piso de cierta manera les han derrotado la con cubanos por el mundo eso es mentira cubanos por el mundo en el momento que él quiera esa Sacar esa prueba avísale que yo saco la misma. Okay. Ya esto sí, ya no, no me interesa. Evidencia fuerte contra otra hora porque lo vas a entender en varias indirectas. Yo no tengo evidencias contra nadie. Yo tengo forma de que mm. una cosa, yo puedo corroborar. Decir que es verdad o es mentira. ¿Cómo, cómo llegas tú a moliendo a moliendo chatarra? ¿Con de Ahí, en la chatarra se junta. ¿Cómo llegas tú a moliendo chatarra? Eso es pocas Trujillo. ese pocas que la verdad que peor no puede estar. Peor no puede estar de verdad en serio no es por nada pero mira para que tú veas chico me voy a poner voy a buscar aquí moliendo chatarra. Moliendo Chatarra. No, chatarra. No sale ni en, la, ni en las búsquedas de Moliendo Chatarra. 5.000 suscriptores y tiene 114 vistas. Mira, este con el IS cuando él se respetaba un poquitico. Tiene bastantes vistas. Pero vamos a ver los últimos. Los últimos, 114 vistas, 264 vistas, 94, 59, 400, 200. Mira, una llegó a las mil porque hablaron de chocolate. Eh, por acá, 54 vistas, eh, 1700, que no es por nada, pero este tipo, o sea, ustedes todos son un fraude. Tú no me puedes decir a mí que tu nombre vale millones y que tú das rating cuando en tu propio show tú no levantas, no llegas a mis vistas. En, ni ni en un video llegas a mis vistas, en uno de cada no sé cuánto. Eres una mentirosa, tu nombre no vale nada, no sirves para nada. Como comunicadora eres pésima y estás al lado de un tipo que no sabe ni, siquiera, ni hablar ni escribir man, y que es un traicionero que es un traicionero pero de los de los malos de verdad y todos ustedes se quitaron la careta. Fue cuestión de tiempo y todos ustedes se quitaron la careta. un asesino. A mí me presenta Trujillo eh, la putarca la Putarca, personaje colorido de las redes, me presenta a Trujillo y eh, desde el momento que yo lo conozco fue una conexión porque es un tipo muy cool, ¿me entienden? Una de estas personas que no se cree cosas siendo un deportista estrella y eh, él me invita a Moriendo Chatarra y yo voy. Y desde ese momento tuvimos una conexión que hasta el de hoy eh, somos muy buenos amigos íntimos, no amigos de redes nada más. Somos amigos íntimos que no son de redes, me visita mi casa, yo lo visito a él, no en eventos, no en cosas de redes, que es donde muchos de ustedes, no quiero decir fracasan, pero no encuentro otra palabra. Muchos de ustedes se equivocan las personas no, de redes con las amistades personales. Personales, ¿Me entiendes? Son dos cosas totalmente diferentes. Nada, Trujillo y yo tenemos una relación muy bonita y, y no estamos de acuerdo en muchísimas cosas, y esa es la belleza de esta amistad que hemos bueno, el... sin cambia su, su postura y te como que te empieza a apoyar a ti. No, el Cuban asesino no cambia su postura por mí porque yo no soy una diosa que hipnotiza a nadie. Eh, Gustavo Trujillo nunca perteneció a parte del CDR porque nunca estuvo en ese chat del CDR. Eh, que los convido a todos que lo oigan y que lo vean. Él, él él fue una persona como yo que apoyó una idea errónea, porque nos vendieron una idea que no era. persona el... Yo no sé qué fue la idea que nosotros, supuestamente que nosotros. Le vendimos que no era. De verdad que yo estoy, eh, yo, yo, yo siento mucha curiosidad por saber qué argumento tiene esta gentuza Porque lo único que sacaron fue eh, dos capturas de Lola con Alexander Otaola sacada de contexto, y eso es la bomba. Porque lo demás que se habla en ese chat se habla normal, o sea que no tiene nada. Ahí tú no puedes decir que, que nosotros hacemos algo, eh, cometemos un delito o estamos teniendo dos caras, tenemos exactamente la misma cara. La misma, todos decimos lo mismo, todos tenemos un. O sea, tenemos la misma línea de pensamiento y de trabajo, que es sacar a la gente eh, a la calle en Cuba. Y por supuesto, los que estamos ahí apoyamos la campaña de Alessandro Otaola. Hasta ahí. O sea, ¿cuál es la idea errónea que nosotros vendimos? ¿Qué idea es esa? Porque tú puedes decir, me vendieron una idea errónea. ¿Qué idea es errónea? Si todos tenemos el mismo discurso, todos estamos enfocados en lo mismo. ¿Cuál es la idea errónea? Esta es gente que son breteros, porque esto es Brete. Esto es Brete. Aunque usted no lo que es, esto es más brete que, que lo de chocolate con la mujer. Esto es más chisme que lo de chocolate con la mujer, porque además, esto es un chisme que hace daño. A las claras hace daño, porque intentan minimizar las figuras de personas que estamos denunciando la dictadura todos los días. Eh, Angelina Castro, su, sus redes sociales no están prestas para denunciar a la dictadura. Trujillo no tiene sus redes prestas para denunciar todos los días a la dictadura. De vez en cuando sube algo de abajo a la dictadura. Pero ese habla de cualquier cosa menos de la dictadura. Eh, Lola en mongologías de Lola, tampoco tiene sus redes sociales prestas para la denuncia de Cuba y esa gente nos están criticando a nosotros, nos están tratando de quitar el prestigio el, que nos hemos ganado con el trabajo diario porque yo hago directo todos los días. Eh, Junta de revueltas directo todos los días. La madrina, eh, otra ola, el otro, el otro. Es un trabajo de años, diario. Y mira, todos los días, denunciando, denunciando. Cuando pasan cosas, cuando no pasan cosas, cuando hay contenido, cuando hay poco contenido, cuando chocolate se metió, cuando la sintumbaron, cuando Díaz-Canez cogió un boniato. Pero siempre estamos ahí denunciando la dictadura, lo que pasa, el hospital, la, la escuela, la persona adentro. Y mira tú esta gente, cómo intenta darle la vuelta a la historia. A esta gente parece que no quieren denuncia en las redes sociales. Y no sé hacer, es que no entiendo nada. E ese piquete, sin mencionar nombre, eh, tendrá mucho odio adentro. Ellos, mira, cuando tú no analizas pregunta, ese papel. piquete, son una cierta cantidad de fracasados que lo único que han encontrado para poder hacer números es la forma en que ellos hacen. Cuando tú te haces juez, pues... dice, es una cierta una, un, una cantidad de personas ahí que so, dicen que nosotros somos fracasados. Y, y yo, sinceramente, me encantaría que ella me diga por qué yo soy un fracasado. O sea, cómo ella, cómo ella es capaz de entender mi éxito en la vida? O sea, cómo es capaz de medir mi éxito en la vida? No sé, porque a lo mejor para ella el fracaso es para mí un éxito, no entiendo cómo tú puedes decir que una persona es fracasada así tan a la ligera y que todos somos fracasados, todos somos fracasados. Pues yo no entiendo, yo no le veo, yo no le veo, yo no creo que Alessandro Taurá sea un tipo fracasado. Yo no soy una persona fracasada porque yo nada más que con la familia que tengo, el trabajo que tengo y la función que tengo... Eh, papá. En, con respecto a luchar contra la dictadura de los Castro, yo me siento una persona extremadamente exitosa. Yo me siento una persona exitosa. Para que esta mujer venga a decir que todos somos unos fracasados, pero que tú me conoces a mí, que tú sabes cuáles son mis aspiraciones, cuáles son mis intenciones, aquellos que yo, yo valoro más y que yo valoro menos. O sea, la hija que yo tengo para mí es el éxito más grande que hay en la vida. Es que yo me siento una persona realizada nada más que por eso. Para que esta persona venga a meter los toques de eso. Fíjate tú qué mal están. Es que imagina tú qué se puede esperar de esta mujer. Es que no se puede esperar nada bueno personas que? Y que tú y yo ah, hemos hablado de, públicamente de, yo, de, Especialmente después de leer Ese chat de esa claro. de esa maquinaria de, de cómo joderle la vida a personas que no tienen Nada que ver, cómo crear es. mentiras Cómo tú dices esto, yo digo esto, yo lo digo a las 7 Yo a las 12, y una mentira, mentira repetida se convierte Como una cosa que Jordan de Cubanos por el Mundo me decía mucho Una mentira repetida se convierte en verdad Tú, eso, ¿tú crees que él no va a poder eso, conseguir Eso ¿no? lo decía Jordan el de Cubanos por el Mundo mira, Eso lo decía Joseph Gollin el de propaganda de los nazis. Es que el nivel de incultura de ella. Ariel Mendoza, casi un abrazo te dice: eh, ¿Qué encontró ella para ser exitosa? Papá, ya suelta. <laughs> Cabrón, porque quien no lo sepa, que ya veo que mucha gente no conoce a Angelina Castro. Angelina Castro es una actriz no por. De las que no alcalde usaron, de, no, de Miami. Yo, yo considero, yo él hizo eso y no es cierto. Como que él está usando todo este tema para generar polémica y todo Pero eso. O sea, tú crees que él no está, tú crees que no, él él llegue, no va a llegar no, ni a postularse. No es que ya no está ni, ni running out. Mira, para hablar de eso tienes que entender O sea, él está diciendo que lo de la alcaldía de Otaol es una es, es una falsa. Esta es la parte más importante, creo, del directo. Que la, la alcaldía de Otaol es una falsa, bro. Mira esto, échate esto. Yo, yo considero yo considero como que, que, que eso no que, que él no que él hizo eso y no es cierto como que él está usando todo este tema para generar polémica y todo eso o sea, ¿tú, tú crees que él no está tú, tú crees es que, mismo, que él no, no, no va a no llegar conseguido. ni a postularse no es que ya no está ni, ni running out mira para hablar de eso tiene que entender cómo cómo funciona me entiende el gobierno de, de miami de los Estados Unidos ninguno de ustedes no. vive aquí so, aunque yo se los explique vamos a quedarnos aquí eh, explicando cosas y cosas y cosas que ninguno de ustedes tiene conocimiento porque no vive aquí no entiendo no tiene, pero explícalo, o es que no sabes explicarlo, o es que es mentira. Estás dando a entender de que él no está postulado para la, la alcaldía. No, para postularse te puedes postular hasta tú. La otra cosa okay. no está postulado y otra cosa es estar en la boleta, ser respaldado por un partido. Eh, para, para hacer eso, una vez más, te vuelvo y te repito, tienes... fíjate tú si es mentira que tú necesariamente para la alcaldía no tienes que estar respaldado por ningún partido, porque la alcaldía, de hecho, está libre de cualquier ideología o de cualquier politica, de cualquier partido político en los Estados Unidos. Fíjate tú, si esta mujer está hablando sandese, pero además, otaola no es que esté respaldado por, por los republicanos, es que Otaola se reunió con Donald Trump, es que Otaola, quien le hizo la campaña es Roger, el que le hizo la campaña a, a Donald Trump. Pero esta mujer en que anda, bro, de verdad, mi hermano, no hacer que clase de satélite de la Angelina, esta. Que tener un conocimiento de cómo funcionan las cosas en los Estados Unidos, y ninguno de ustedes lo tiene. Ok, el ok. Y que yo tengo el mínimo. Tampoco tengo okay. que más tengo. O sea, que tú, tú no sabrías, tú misma no sabrías explicarnos a nosotros, aunque nosotros no, no, no te entendamos no. porque no vivimos allí, de que él pueda o no pueda. Ya, y te lo expliqué. Para ya, ya, ya usar, okay. Para ser okay. un runner-up, para estar en la boleta como alcalde, hay que hacer cosas que ese señor no ha llegado ni nunca va a llegar. Okay, una, es jodedera, no sé. una cosa es jodedera y otra. Miren su te dice: vi, vi el ropero de la Castro y estoy muerto en la bañera. <laughs> Enrique, gracias por eso, me echaba. Gracias. Seriedad, yo me puedo postular por jodedera. por jodedera, yo me puedo postular. Yo soy ciudadana americana, tengo ese derecho. Pero de ahí a que te respalde el partido, partido. De ahí a un partido te agarre y te diga, tú eres mi candidato y para hacer el cartas y todo eso. Y eso es otra de eso Yo vivo que en Estados no. Unidos desde el 2015. Yo vivo... pues no entienden los Estados Unidos que no tiene que, para una alcaldía, no tiene que, porque que respaldarte ningún partido. Pero esta gente anda, lleva 15 años, brother, en los Estados Unidos. ¿De dónde sacaron a la ninfa esta? Madre mía, ¿sabrá ella cuál es, cuál, cuál es, de dónde salen las ninfas en la mitología griega? ¿Qué es lo que es una ninfa? ¿Por qué son ninfas? Yo, ¿Lo sabrá ella? Porque de una verdadera mi hermano... Las Vegas, yo no veo en Miami. Entonces tú sabes cómo funciona ese show y tú sabes que eso es un cuento. Eh, tú que ah. vives en los Estados Unidos, tú no ves viable que, eh, que Otavala pueda salir de alcalde. Es imposible. Tu, tu imposible es imposible. Otra vez, es imposible que salga alcalde. Mira tú, porque tú no es que sea difícil, no es que esté dura la cosa, no es que es imposible, totalmente. posible <laughs> O sea, desde el primer momento que se prestaron para ese juego mediático de que tú sí te lo ibas a apoyar, que ibas a pedir se supo los Yo no me he prestado para ningún juego mediático. Número uno, yo dije en un show que si él lo hacía, yo hacía eso. Y, él, y tú lo apoyabas en su momento, cuando era tu amigo. No, no, yo lo que dije fue que si yo hacía, él, él hacía, yo hacía lo otro. Claro, que yo lo voy a apoyar para todo lo que sea. Entonces se prestó, supuestamente se prestó entonces para un show mediático, ¿cómo vas a decir que no? Porque a ver, a ver, Angelina, vamos, vamos, a ver si nos podemos entender, mi niña. Tú dices que todo eso es mentira, pero tú al principio lo apoyabas y decías que tú ibas a recaudar dinero para la campaña de ola. y si tú lo sabes al principio que es una falsedad, que todo es una, todo es un montaje, y un circo, la cantidad de Otaola. entonces yo me imagino que tú te hayas, o sea que tú también te prestaste para eso, es que es que la incongruencia, esta gente, la, las contradicciones, esta gente tiene los cables cruzados y en corto de circuito todo el tiempo. Red. En, el, en su momento cuando eh, pero al final del día yo no voy a votar por una persona que el número uno no está capacitado para ser alcalde ¿Qué? nadie, mira, para, para tener mm -hmm. hasta en las redes sociales y se está viendo ahora ¿Qué? mismo para tener un poder, para tener, estar aquí en una cámara es una responsabilidad, ninguno de ustedes tres puede hablar cosas que no hayan corroborado porque están poniendo allá afuera mentiras y como comunicadores ustedes tienen que estar 100% seguros que eso sea verdad y yo te puedo decir un 100.000 mil de cosas que se han dicho en esas plataformas que es mentira eso es número. Una cosa es la mentira y otra cosa es la equivocación, esta mujer por supuesto va a manipularlo porque si sí, ella se hace la que no habla español pero sí manipula pero uno, número dos para para usar las plataformas como bullying como como, como acoso que, que por lo que este personaje está en la en la corte si ahora la mismo de los dijo, Estados Unidos la ninfa dijo anoche en la directa de papel que ella va a Cuba siempre y a disfrutar se veía venir que era un pan con bistec coño changosita por qué no me mandas eso porque no sé en qué directa será acá con una orden de restricción donde se le han quitado las armas por usar sus plataformas mal sus plataformas que están back que están apoyadas por otros youtubers incluyendo por una plataforma periodística como cubanos por el mundo Ajá. y ahora me metí con el web en la corte que tiene una orden judicial primaria que no es efectiva por años y no es nada más no sé cómo se dice en español it's not permanent que mm -hmm. es permanente. no es permanente por un tiempo. Ya están haciendo y viene un juicio eh, bueno el juicio de otra con este tipo que está más que triado ahora yo el otro detalle porque aquí hablan demasiadas sandeces, eh, quiero ponerle este minuto para que tú veas lo que lo que dice ella del tiger para que tú veas cuáles son los deseos sensuales de esta ex actriz no ¿Sí? yo me ¿Sí? vi ¿Sí? Tiger hasta hablando aquí que ese <laughs> es uno de los <risa> <risa> <el base>. no Por <laughs> si acaso, por <laughs> si acaso, <laughs> <sano>, el <pero risa> lo que sea, me gustaría, me gustaría Alexander y, y el Tiger, el Poppy, y, pero, y el, influencer, sí, o sea, el influencer, 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 influencer. Ya, dijiste los cantantes ya que era guapo wow, y el químico, y le iban firmando. También también quiero ser uno, que yo considero el Tiger un influencer y Alexander, bueno, el Tiger ah. más que Alexander lo considero. Tú te ves con el Tiger haciendo una película tú te con... sí yo me viera ¿Sí? con el Tiger hasta hablando a mí que ese es uno de los tipos más ese es uno de los tipos más entretenidos que existe cómo te visualiza con él haciendo una película es descarado de Tiger Fíjate tú por donde anda esta mujer. ¿Qué le hicieras hay a él? tío de plomero y entra a mi casa ¿Ah? todo sudado porque tú sabes que le están todo con sudado. un hijo cuerpo de papá. Y, eh, y, y te toca doctor, la puerta. Y, y te, te toca to to la puerta. Ajá. Vengo a esta parte de tubería. ¡Ay! Mira, mira tú qué lindo, chico. Angelina, tú le chuparías. Te idea aunque sea <laughs> muy Angelina. Mal. ¿Viste tú qué lindo, chico? Mira, porque a tu bebé le gusta el taller y todo con el taller de verdad, que Esta gente no tiene cara. Bueno, aquí dice... Aquí empieza a decir, dice que hasta Darwin se la metería. Fíjate tú, qué mujer más falta de respeto. Dice que si ella se acuesta con Darwin es para metérsela porque a Darwin lo que le gusta es eso. ¿Qué tipo más falta de respeto hacer? Yo, una cosa que es increíble. Bueno, ahí les voy a dejar, a Angelina. Eh, les recuerdo la nueva payasada de, del descarado este de Lenien, del pan con bisté de Lenien. Nada, ella metió ahí sus poquitos de mentira. Ahora, lo que no entiendo es si la ninfa tiene esa postura. Eh, ¿Qué hace Tiffany ahí? La verdad, sinceramente me, me sorprende que Tiffany esté ahí. Yo entiendo, entiendo algunas cosas, pero otras no. La verdad que me, me cuesta por un tipo que lucha contra la dictadura. No, no, no cabe, no cabe en ese tipo de lugar. Menos yo. O sea, yo hablo como... Bueno, yo ya con, con papel no, 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 no que podía con papel. Dice, mi solidaridad para tristes desperdiciadas por viejas y gordas. Basta de acoso. Viva el derecho a la tontería y a la vulgaridad. <laughs> pues gracias, mi paro, por ese super chat, ¿verdad? Lo aprecio un montón. Señores, ¿eh, les hablo de la seguridad del Estado ahora o desmontamos al pillo cañón. ¿Qué prefieren ustedes? Díganme ahí en los comentarios qué prefieren porque tengo ahora dos partes fundamentales eh, del contenido díganme algo que no les haya dicho antes. Díganme también si quieren que les ponga el link después y se los pongo y entramos y hablamos un rato. Bueno, depende, depende más o menos de lo que eh, de lo que nos demoremos. Espérate un momentico porque mira, les voy a entrar ahora, les puedo entrar con una buena, buena, buena. Espérate, déjame ver si es en este canal. Deme un segundito para buscarle una cosa que a mí me pareció ver ahorita. Ah, por cierto, señores, tengo eh, le estoy dando caña al otro canal de YouTube, al berro a pensantes. Así que por favor vayan para allá y suscríbanse en Alberro berro a pensantes. Déjenme ver el historial por aquí que me parece que yo lo vi con este, eh, con este, con este, con este. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Un segundito. Just one second, señores. que yo vi un video de Dina hablando, eh, respondiendo a Lotaola que no tiene desperdicio. Y ahora mismo... No me acuerdo qué video es, no me acuerdo y no lo veo en el historial de, de ninguno de los dos canales de YouTube y lo busco y no lo encuentro. A ver, déjame buscar. Dina, aquí no está videos. A ver una cosa, chocolate es un live. Ultra ahora están acusando de que Ultra y Batón tienen una relación sexual entre ellos. Es que la la gente se pone a hacer el chisme, mi hermano, es una cosa que es increíble, brother, es increíble. No veo ahora lo de DineStar. A ver, DineStar responde a Otahola, pues Está buenísimo, ¿eh? Buenísimo. La cantidad de bobería que habla de DineStar responde a Otaola. A ver si así me aparece. La youtuber, esta es de hace un año, no. Es una que lo vi, lo vi ahorita mismo hacer. Y esto es... A ver. Tengo un segundito a ver si lo encuentro, porque está buenísimo, eh. Buenísimo, buenísimo. No, es que Taola le ha metido, le ha puesto el dedo una pile de veces, eh. Yo creo que eliminaron el video. Me da la impresión de que han eliminado el video, eh. Porque es que así mismo se llamaba el video. Me da la impresión de que lo eliminaron. No sé si ella misma lo mandó a eliminar, porque fue un directo en Instagram que ella hizo. Respondiendo a Taola y habla una cantidad de sandeces, señores, impresionantes, eh una cantidad de sandeses impresionante bueno no encontré vídeo así que voy a darle caña a ver no me dijeron nada quién es babatón quieren que le ponga lo de babatón quieren que le ponga lo de, lo de babatón a ver le voy a poner lo de babatón para que ustedes vean a ver es que es de loco esto de verdad que lo, lo de esta gente no tiene nombre yo creo yo lo vi lo vi mira esto entra una mujer entra una mujer a un directo de ultra y mira el toque que le mete a un directo de tiktok pregunto mejor que me están diciendo que tú estás con batón sí yo estoy que yo estoy con quién con Babbatón. Batón. es este sí él viene aquí oye un varón me deja un super chat por acá y me dice pillo sin gaón oye no le digan eso muchachos chicos oye el gozo más grande dice que abajo todo también y por supuesto que libertad para todos los presos políticos, hermano. Gracias por ese super chat. De verdad, lo aprecio un montón. No sale en el vertical, sale en el horizontal. De verdad te lo agradezco en el amo. Que la casa es mi amigo. Me dijeron que ustedes tienen un romance. Bueno, pero eh, tienes algún. Eh, ¿Tú tienes alguna incomodidad porque yo y Baratón que tengamos un romance? No, hombre, no, si sí, Baratón es mi amigo. Él sí me conoce, a mí tú no me conoces, pero él sí me conoce. Uy, Dios mío. Niña, Dile ¿tú? que la bichota, dile que la bichota subió aquí y dijo que ustedes están. Ah, bueno. ah, ya. Me va a decir si da Claria todavía. Niña, ¿quién te pintó ese pelo, mija? Me lo pinté yo misma, ¿por qué? Porque se, porque se nota. Se nota que te lo pintaste tú misma, mija. Se nota que tú te lo pintaste tú misma. Vete, mañana vete por una peluquería. ¿Sabes? Paga para que te arreglen esa mierda que tú te hiciste en la cabeza, me favor. Tú mete lo que te digo. Y no me entre aquí con, con, con eso que fornita... Todavía, todavía miro para arriba y veo rojo. Por favor, deseen un respeto, un caballero. Si usted no sabe peluquería, no se pinte el pelo así, que parece una loca. Bueno, ultra lo cogió para relajo y lo cogió para la broma, la mujer le entró. Broder, tú sabes lo que es entrarte, yo sé que tú estás con con con, con este, ¿cómo se llama? Con barbatón, así al palo así, a ver, broder, la gente anda anda muy loco. Muy loco anda la gente. Dice, ponga a Dina en First Day. La pongo mañana. Mira, la voy a poner mañana. Porque ahora mismo si me pongo a buscar, no la voy a encontrar y lo que voy a hacer es aburrir esta historia aquí. Y ya quiero meterle caña, eh, le meto caña a la, pilla, a la pilla cañona. Díganme ustedes si quieren que le meta caña al Pillo Singaón, señores. Díganme, díganme, díganme ahí en los comentarios ahí y le voy a meter caña al Pillo Singaón y después le pongo lo de la seguridad del Estado. Por lo de la seguridad del Estado se los dejo para mañana. Y todo parte, mirad, Diego, mandándome una solicitud ahora mismo para nosotros jugar el y No se da cuenta que yo estoy en directo, chicos. Coño, hay cosa más grande voy Enrique igual, muchísimas gracias por ese superchat. ¿eh? Gracias a todos, de ¿verdad? De todo corazón. Vamos a ver ahora cómo queda expuesto el señor Pillo Cañón. Esto es increíble, señores. Es increíble. Vaya, eh, como siempre, la Martina, todo su abona, potaje. Por cierto. Eh, la Martina Tosuabona se está dedicando a atacarme una y otra vez con lo mismo. Ya lo vimos que le hizo una entrevista a Carlucho y le preguntó por mí. A lo mejor mañana reciclo un poco de contenido porque buscando en las redes se encuentra y he encontrado más cosas de la identidad de Martí, que es la que yo les di al seguro. O sea, está súper, súper, súper comprobado que es la que yo les di. Pero para que ustedes los vean como lo sacan de paso y también como la Martina Tosuabona le daban tremendo suene en Instagram, recibía más suene que apoyo le decían potaje, le decían una plena porque él, él se llama, el que es realmente el verdadero Martí, le decían potaje porque le echaron eh, una de esos de potaje arriba del carro porque siempre fue un punto. Carlos Alberto Cruz Rangel siempre fue un punto. De chismosón de las redes sociales. Chismosón de las redes sociales, nada más que eso. Entonces este, como siempre, tratando de lavarle la cara a los comunistas, pone el video de, de Cristian, el, el pillo cañón, lo puso como tres veces. Parece que el muchacho le gusta mucho y entonces como el pillo cañón está en contra de Otaola, se dedicó a estar en contra de Otaola en vez de estar en contra de la dictadura, que le tiene un hermano preso supuestamente, pues él lo, lo, lo va a padrinar. Otro pan con viste, más que va a padrinar a un tipo que a las claras es un agente de opinión. Pero aquí vamos a ver varias cosas. Primero que todo, el pillo cañón ese que hizo el video de Cuba es una dictadura y por eso me voy de aquí, misma", dijo que después de ese video tuvo una citación, pero ya él tenía pasaje, muy pillo él y se piró. Y tuvo una citación para la seguridad del Estado y no sé qué más por hacer ese video. Porque el tipo el último día quiso levantar un expediente. Mira tú qué nivel de descaro y de desfachate brother. Esto es irrespetuoso, como loco, y todavía hay anormales que se creen todo este circo. Entonces vamos a escuchar cuando la Martina lo llama por teléfono y el muchacho le responde. Momentico, Cristian, te estás llamando, te estamos llamando de aquí de Farándula 305. Espérate. Ok, ¿me escuchas? Sí, más o menos sí. ¿Cómo tú estás, Sachi y Mati? Aquí, Fernando la 305, estás en vivo. Oye, gracias, gracias, Mati, por permitirme utilizar tu contenido, ¿oíste? Gracias. Bichi, sí, buenas noches. Buenas noches. Eh, Cristian, ¿me escucha? ¿Me ¿esc escucha bien? ¿Escuchas a Mati? Bueno, no, hasta ahora mismo no. Habla y me escucha. Cristian, escucha bien? ¿Me escucha bien ahora? Sí. Lo Se escucho 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 eso, bien, eh. escucha bajito, eh. Okay. Cristian, cuéntame, cuéntame eh, por dónde andas, ¿qué estás haciendo? Eh, Puso un video donde estabas saliendo de Cuba. ¿Cuándo fue que saliste de Cuba y, y cuál es tu último destino? Ok, eh, que queremos saber si ya saliste de Cuba, eh, cuál va a ser tu último destino. Salí hoy de Cuba. ¿Saliste hoy de Cuba? Hoy, Miriam. Ya, ¿y estás ya aquí en Miami o estás en El mismo día no, del video. Estoy, estoy. Estás Oye, en Miami, felicidades. No, no estoy en ¿Ah, Miami. No? No, no, estoy en Miami. Estoy. Estoy estoy en camino. Camino. Estoy ah, en que estás en camino, camino, estás en camino. O sea, que el tipo eh, hizo el video precisamente para cuando llega a la frontera, enseñar el video, decir que lo citó, que lo acusaron que lo, que lo empujaron, que las redes sociales, que si le, la, la seguridad del Estado le estaba cayendo atrás, que si tiene un hermano preso que mira los videos. Para eso hizo el video muchachón, a las claras. Está en camino. O sea, que a las claras se fue para Nicaragua. Pero aquí vamos a ver dos o tres detalles. Tino, final usted lo van a ver. Todo el mundo lo va a ver y todo el mundo lo va a vencerlo. Mientras tanto estoy. Ya, ok. Coño, ya, mucha cara, eh, tu destino se final, bueno, yo me imagino que tu destino final sabemos cuál, cuál sería y, y yo bueno y ojalá y todo te salga bien. No sé si me estará escuchando. Sachi, sí, no te sé te te si. Ahora ok, eso... espero. Eh. Espero que todo te, 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 te salga bien y, y Lore. Yo espero que, que, que se apure y que no esté trompetín en el poder y no lo dejen entrar. Vaya, espero, porque ese tipo de gente yo lo quisiera deportado para atrás. O por lo menos que no puedan entrar a los Estados Unidos. ¿Hasta cuándo es descaro, brother? Si ese tipo hace dos días estaba apoyando la revolución, ese tipo de, hasta el otro día estaba apoyando a Guau, Guau, Guau que tiene fuertes principios revolucionarios. Y está atacando a Taola y está atacando a todo el mundo, a mí, a los maceitos, a todo el mundo por ir para allá, porque el tipo es de un defondado de eso, clase magistral. Es lo que es el chamaco. Es llegar tu, a tu objetivo. ¿Entiendes? Y cuéntame, cuéntame Cristian, el video que subiste último, eh, hablando al final, eh, diciéndolo de, de Abajo de Escalera Abajo Raúl, Viva Cuba y todo eso. Cuéntame qué te dio para hacer ese tipo ese, ese video ya más explícito, ya directamente, porque tú casi cuando haces los videos haces la ¿sabes? ¿me entiendes? Lo, lo que es la puya, porque sabemos que estando en Cuba es la cosa un poco más difícil. Cuéntame ya este video, ¿decidiste hacerlo estando en Cuba todavía o ya llegaste a, a de salir de Cuba y después que saliste de Cuba, subiste el video? No, no, este video yo lo hice estando en Cuba, lo solté estando en Cuba también. Estando en Cuba. ¿tú? Lo hizo y lo soltó estando en Cuba, mira tú. Mulatica de mi hermana. Okay, ya. Sí, y saliste. No. Y saliste hoy mismo para bueno, para donde tú estás ahora. Saliste sí, hoy mismo como a las 11 el, de la mañana, ¿no? El video lo hice jueves, lo solté jueves. Eh, jueves, sí, jueves por, más o menos por la tarde. Y salí hoy por la mañana. ¿sabes? Saliste por las 11 de la mañana, ¿no? No, salí más o menos a eso los civiles, salí a las 11 y realmente salía a las 3 de la tarde. De Cuba, como tal, salía las 3 de la tarde. O sea, el tipo soltó el video a las 11 y a las 3 salió. Oye, entonces, entonces el video que yo puse de que en Instagram, tú saliendo, fue de hoy, no fue de ayer entonces. Ya, no, fue de hoy ese, entonces. No, no, ese, no, ese video fue ese video de ayer. Sí, sí, no, pero estudio saliendo de Cuba, montado en el avión. Ah, montado en el avión fue de hoy. Fue de hoy. Ya, 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 perfecto. Eh, y Cristian, cuando saliste de Cuba, no, no, no tuviste miedo por haber soltado ese video, eh, que mucha gente lo había visto, no tuviste miedo de que a lo mejor pusieras pasar. Me citaron, me citaron me citaron y todo es una situación amigas incluso eh, cuando tengo un tiempo y cuando por supuesto cuando me cuando tenga yo cuando siente el deseo por supuesto como siempre he hecho lo he querido Y como deberíamos hacer todo por supuesto en un momento determinado de la vida porque para eso somos libres de hacer lo que nos da la gana de pensar como nos da la gana porque realmente para eso nosotros nacimos para ser libres de pensar de actuar y de hacer lo que nosotros nos querramos sí, en un momento verdad. determinado de la vida igual que circunstancias pero bueno muchas de las personas no entienden eso y muchas de las personas tratan de cubriéndolo la manera de pensar de ella. Y entonces okay. eso es un error grande y erróneo también a la misma. pero bueno, esas personas lo que hay que hacer es dejarla de lado y no, y no coger lucha con ella, porque al final. Me imagino yo que está hablando de Raúl Castro, de Fidel, de todos los dictadores que son los que imponen su manera de pensar. Yo no impongo mi manera de pensar, yo doy mi opinión y mi punto. Si te das cuenta, Mati estas personas lo que hacen son es perder tu, su tiempo en un momento determinado, enfrascándose en algo que no van a lograr al final, ¿entiendes? Porque que tú hables de mí una cosa y que en un momento determinado al final tú no me conoces ni sabes quién soy yo realmente, entendiste ah, Entonces, no es lo mismo hablar por hablar que hablar con base, ¿entiendes? Y yeah. nada, se pegó realmente si sí sentí miedo. Todo el mundo siente miedo, Martina. Que... Es, es, es hablando, de Tavola, no de la dictadura, compadre. Imagínate tú. To, todas las balas, todas las balas para la dictadura. Echa, ya llegué a 25 años he echado ahora mismo, ¿me entendiste Y yo tengo 23 claro. años, que me entiendan. Y como bien he dejado hablar en las redes sociales y en todos los medios donde me paro porque lo que ves en las redes sociales es lo que soy. Yo no finjo una cosa que no soy, ni, ni creo un personaje, ni soy creador de contenido. Yo me considero una persona influyente en la persona. No soy creador de contenido, lo que es. Sí, sí, yo soy una persona influyente. <laughs> Ay, Dios mío, soy. ¿Me entendí? Porque mis seguidores. La gente que me apoya, la gente que me quiere, que me, verdaderamente me sigue, de corazón, me lo han hecho creer, ¿entiendes? Y verdaderamente todas las cosas que he dado las hago de corazón, no las dado porque a un seguidor ni para ganarme nada, porque realmente ah, sí, no, no me satisface hacer. Hay cosas mucho más importantes que tener 30 seguidores en Instagram. Y hay cosas mucho más importantes que están en las redes sociales, pero bueno, yo tengo una manera de pensar diferente y voy su web. No me interesan los comentarios que me da Dios ahora mismo, Martí, verdaderamente, darle claro, vida nueva, mentalidad nueva, cosas. Por aquí, Enrique me pone un super chat. Muchísimas gracias, mi hermano. Oye, está dejando una cantidad de superchats. Dice, Brian, no sé, está muy ricote Entiendo el amor que la Martina siente. No sé tú, pero yo te amo. Ay, mi mío pobre. Tú me estás calentando esto. Ay, mi madre. Da que se ponen del carajo. Positiva. Eh? Le deseo todas las cosas lindas los mundo. El que me desee mal, le deseo bien. El que me desee cosas malas, le deseo bien. Y que ah, me desee bien, le deseo doble de lo que me desea. Ya, sentí sí. miedo, mi hermano? Claro que sentí miedo, siempre siento miedo, ¿entiendes? Ajá. No es el primer video que yo salgo hablando de la dictadura, no es el primer video que yo salgo hablando de la dictadura, no es el primer video que yo salgo hablando de la, de la dictadura directamente tirando de la dictadura, ¿entiendes? O sea, que tú no es un video que la gente diga, oh sí, oh, saco un video hoy, al otro día se fue para ahí, no, ¿eh? Sí, 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 eso fue lo que hiciste. ¿Cuál es tu, tu historia contra la dictadura? Tu historial es contra otra ola. No me interesa que hable ni que diga eso. Yo hice el video porque lo sentí. Seguro que lo sentí, lo hice porque lo sentí, como todos los videos que yo he hecho lo he hecho porque lo he sentido, ¿no? Porque, tengo la, no porque siento la necesidad ni el compromiso de hacerlo para quedar bien con nadie, ni con ninguna persona, ni con nadie, ¿entendiste? Tú ¿Lo hiciste porque te ibas del país, mía. Más nada que eso, más lo que he, he hecho en el, Lo que he hecho en el momento, lo he hecho porque lo he sentido, porque me ha nacido hacerlo, ¿entiendes? Y creo que no hay nada que me detenga a hacer lo que yo sienta, ni lo que me placa ni lo que me estime conveniente en un momento determinado, ¿entiendes? O sea, si yo necesito, tengo la necesidad ahora mismo de hacer algo, yo siento la libertad de poder hacer eso porque yo nací para eso, ¿entiendes? Más nada de eso. Más ya, nada, ya, y, y, y Cristian, y, 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 ¿y qué te... Y cuéntame si, si, si puedes decirlo, ¿qué le dijeron la gente de, de la citación? ¿Llegaste a ir a la citación? ¿Llegaste a hablar no, con él? ¿Por qué no, fue la que te citaron? No, Martín, no, eso me enteré hoy mismo por, por mi mamá, ¿sabes? De eso me enteré hoy mismo por mi mamá. O sea que por el hecho de que tú hayas hecho el video y no te llegó la citación a la casa, ahorita que dijo. No, no, si sí, tuviste problema claro, si sí me llegó una citación. Ah, pero ahora me dices que te enteraste por tu mamá estando fuera. Coño, haceré. Si vas a ser un mentiroso, por lo menos entiende un poco el orden cronológico de la mentira, ¿sabes? Porque esto es una contradicción demasiado grande. Me dice que tuviste problemas, sí, porque te citaron. Y ahora dices que no, que te enteraste estando aquí por tu mamá, que te habían citado. Andás al berro, papá. Andás al berro. ¿Qué vas a hacer? ¿Pagarle al jefe del sector para que te haga una citación falsa para enseñarle la frontera? Para eso es para lo que tú estás, ¿no? Por eso este tipo de gente no se puede creer. Y por eso este tipo de gente son claros agentes de opinión. Dime algo. Bueno, Mati, imagínate, tú no puedo decirte ahora mismo el porqué, realmente. Todo el mundo sabe el porqué ahora mismo, o se supone que sea el porqué, ¿entiendes? Ya, ya y, suponemos. y te citaron ayer, pero no fueron a tu casa a arrestarte ni a verte. O sea, te citaron, tú no fuiste y ya pudiste ir libremente para el aeropuerto. No, lo que pasa es que algo, lo que pasa es que, y sabes, 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 ya yo estaba en otro momento, ya yo estaba en otro lugar, ya yo estaba allá en otra, en otra, Ya. ya yo no tenía nadie. Yes. Yo estaba en Cuba, pero no estaba en Cuba, ¿sabes? Ya, okay. Ah, dice, yo estaba en Cuba, pero no estaba en Cuba. O sea, mira tú, mira tú, mira tú, mira tú la historia que se está inventando este consorte. O sea que cuando le llegó la citación, él estaba, vamos a suponer, escondido en casa de un amigo que ya iba para el aeropuerto. Pero él se enteró hoy por la mamá que lo habían citado. Pero antes te dijo que sí había tenido problemas por el video porque lo habían citado, lo que le había dado tiempo a poder escaparse Mira tú, qué clase de mentira más mal contada, señores. Esto es una cosa que es increíble. Entonces, pues. Va en no te vas a pensar? Suerte 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 en la travesía mu Muchísimas Muchísimas veces Yo corrí con suerte ¿Entiendes? Con el favor de Dios Y con la gracia de Dios Nunca más no, no, Yo siempre sube En un la vida En Martí tratando de contar Para no embarcarlo más Y el chaval hablando todavía ¿Entiendes? Ah, en un momento que una, que una que otra vez No he hablado ¿Entiendes? Directamente, pero no tan tan específico. Bueno, sí, voy a hacer ya, y te lo acepto y todo me lo voy porque realmente me interesa, ¿sabes? No es, que, no es que sea un debate, ni que sea una política que vamos sentando a debatirle por qué y cómo y por qué de esta manera esta vez y la otra de otra manera, ¿sabes? No me interesa nada de eso, ¿sabes? Pues repito, Martín, lo que te repito, ti lo he hecho, lo he hecho porque he querido, ¿entiendes? Y, y lo voy vale, a claro: si el día de mañana estoy en España, en China, en Japón, en Rusia, lo voy a hacer. Y el que venga a decirme, ah, lo hiciste porque está fuera del país, cualquiera habla de fuera del país. Tienes toda la razón. Cualquiera fuera cualquiera lago es sano Pero no es mi caso porque dentro, fuera, del lado. del otro... Este es el que decía que nosotros no podíamos hablar de Cuba. Que hablar de Cuba desde afuera, el que decía eso mismo era él, que hablar de Cuba desde afuera era muy fácil, que nada más se valía desde adentro. Y que nada más tenían derecho una onda milanés a la libertad de Cuba los que estaban dentro de Cuba y los que consiguieran la libertad. No todos los cubanos, porque tú sabes que esta gente quiere sustituir una dictadura por otra. el anormal esto, bueno, está normal no hacerlo con una dictadura. De otro lado, de frente, de espalda, de No, no, no. ¿Entiendes? Y no me interesa ser, verdaderamente, no, no, claro, tío, lo hice porque me sentí mal, opositorio. extraño a mi familia, extraño a mi mamá, extraño a mi abuela, extraño a mi hermanito, que es mi única familia, la que tengo, ¿sabes? Y extraño con cojones a todo el mundo, pero, mi hermano, para jugar en grandes días hay que jugar afuera, bro. Y tú sabes muy bien que ahora mismo Cuba no existe, bro. Existe, mi hermano, mira, muchísimas cosas por las cuales yo estoy muy, muy molesto, yo tengo una manera de pensar, pero ya, hay que dejar las cosas para digarle, olhe claro, voy muy revido y, y le digo claro del mundo, no me interesa la política, esto no es un tema de política, los videos que ustedes han visto mío no es un tema de política, mi contenido no tiene nada que ver con la política, cabrón. No, ¿Entendieron? No. Simplemente he a hablar de lo que he sentido, en el momento que he sentido, más nada, eso esto no tiene nada que ver con la política. ¿entendido? Lo malo es que eres un poquito bipolar, porque un día sientes odio por Otaol, otro día por Díaz Canel, un día dices que Otaola es igual que Fidel, al otro día dices que apoyas a Guaguaguá porque es comunista y tiene fuertes principios revolucionarios. Eh, cuando sale la gente a la calle en Cuba se Te rompe el Instagram, eh, no quieres que los cubanos de afuera hablen, dice que no se vale desde afuera. Entonces, que, brother, estás bipolar, chama, eh. de eso, eh, antes de llegar a Yuma, que en el Yuma es bastante caro, el loco te sale caro en el Yuma. ¿Entendiste? Muchísimas personas allá, que siguen hablando de política, que todo el tiempo están arriba del de, 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 tema político, de lo que es la dictadura, lo que es Cuba. Eso es un tema que es de ellos, eso es un contenido que es de ellos. Lo respeto, no me interesa. Pero no, eh, muchísimas personas que, que hacen ese tipo de contenido, la respeto. Incluso tengo algunas relaciones con, con muchísimos de ellos, súper bien, y el es que no, igual. ¿Con quién tiene relaciones el que habla en contra de la dictadura? Seguro que con traste urbano, porque no puede ser con nadie serio. Este tipo no tiene relaciones con nadie serio que hable en contra de la dictadura. Yo te puedo asegurar, lógico, con Autorola no la tienes, con Elías Serávila no la va a tener, con Carlito Madrid tampoco, con Robertico San Martín tampoco, con Juntas y Revuelta tampoco, con La Madrina tampoco, con Bárbara y, y Kenia tampoco, con Abonico Cubano tampoco, con Contrarrevolucionario tampoco. A ver, Díaz ahí, Díaz youtuber. Eh, que se respeten y que no que no anden en la, en la mezcolancia con, lo, con los chivatones. Conmigo, lógicamente, ya conmigo es problema. Con los maceitos tampoco, no sé, seguramente se me quedará alguno. Entonces, ¿con quién tú tienes relación? que hace contenido en contra de la dictadura, papi? Dime un nombre, dime uno. No me vas a decir que Trasturbano se hace contenido en contra de la dictadura. Trasturbano habla de farándula y hace contenido en contra de Otaola. Y un día salieron la gente a la calle y vio una oportunidad para buscar un poco de vida y se metió ahí. Pero hasta ahí. Juan, su entendiste. Yo contesté lo que tenía que contestar. en el Chucho. Momento. No, dudo que con Chucho lo tengo. Ya no lo voy a hacer más. Es que quiera tirarme, es que quiera hablar, mira que lo haga. voy no ah, ya no lo voy a voy a hacer tocar ahora un nuevo proyecto ahora mismo que está súper luchando ahí, pero es extremadamente duro. Ya. ¿Entendiste? Porque va camino a hacer historia. ¿Entiendes mal? Ya. Bueno, está bien, pues nada, suéste, Sí, sí, sí. Cuéntale ya que ahora va camino a hacer historia y todo. Ay, Dios mío. De verdad que hay cada satélite, señor Hay cada satélite en este mundo invitando por ahí. Que eso es una locura, señores. Díganme ustedes qué creen de muchachón Díganme ustedes ahí. Si creen que es un cingado, pónganme una S de cingado ahí. Con Tarwin seguro, Tarwin, es Tarwin, la lavadora, Tarwin. Eh, con Ultra tampoco debe tener relaciones, me imagino yo. Pero, pero Ultra sí es un poquito más probable que sí. Que, no, no sé, no sé. Sí, Ultra sí. Si Ultra tiene relaciones con, con el Martí, como no va a tener relaciones con, con el traste ese? Pero bueno, Ultra, a pesar de que denuncia la dictadura, muy serio no es. La verdad, pues, las cosas claras. Que uno le descargue ya, ya es otra historia, pero muy serio, serio no es. Entonces, eh, a ver, ¿quién es la lavadora? Sere, me han dejado, me han dejado, loco, ¿quién es la lavadora? La, la, la lavadora marca Tarwin No sabía que había una lavadora marca Tarwin No lo sé Julio Marquetti, abrazote mi hermano Gracias por estar acá Voy a caer, ¿eh? gracias a todos Dejen ahí su tremendísimo y buenísimo likecito Que somos unas 700 y tantas personas conectadas ahora mismo Y hay bastante pocos likes 200 por uno y 300 por el otro 500 likes, 700 conectados Bueno, no estamos tan mal al final No estamos tan mal al final eh, Señores, les pongo el link es que aquí es aquí la una de la mañana ya. Mañana voy a hacer el directo más temprano ¿eh? Para poder gritar un poco más, pues me dan ganas de gritarle a todos los trastes de esto, pero no puedo, mi mamá está durmiendo de al lado. Entonces, imagínate tú, clase de problema ese, chicos, oye, Dios mío, ser qué cosa más. Ay, salieron cosas por acá. Ah, no, salieron cosas muy, eh, muy. Cosas raras, cosas raras salieron por acá. Entonces, señores, díganme algo que ustedes creen, cómo va la cosa. Les pongo lo de la seguridad del Estado, no se los pongo. Pepito, será con y sí? ah, mira, puede ser, compa, pero pero es que no es serio, es lo que te digo, ¿no es? Eh? No es serio, no es serio, no tiene, no tiene relación con nadie, es serio. Sinceramente no puede tenerla. Definitivamente no puede tenerla. Ay, Dios mío. Oye señores, ustedes saben que si quieren comprarse una casa lo tienen que hacer con South Florida, ¿no? Llama 305-302-2506. Nosotros somos los mejores del mercado. Nosotros somos los mejores del país. Financiamiento y... Todos los servicios. Refinanciamiento, hilos, compra, venta, todo se hace en South Florida, Trostría. Y lo que tienes que hacer es llamar al 305-302-2506. Termina como la obrigada hacer. Tú mira tú qué buena vibra y Sergio Fernández va a atenderte de la mejor manera y te va a asegurar el mejor precio del mercado porque él es el mejor broker de real estate de toda la Florida. Así que no pierdas la oportunidad y además de mi parte que te salga hasta más barata la casa que tú quieres. Deja el mareo. Y llama a Sergio 305-302-2506 Cualquier duda que tengas te la va a responder Y no te va a cobrar por ese servicio Así que no pierdas tu tiempo con gente turbia por ahí Que tiene negocio con la dictadura O presuntamente negocio con la dictadura Cuando puedes venir aquí a este canal Y comprarte tu casa y te va a asegurar el mejor precio del mercado Y si lo que tú quieres es comprarte un terrenito Para construir tu casa desde cero Porque la quieres de manera específica snowball Builder No, sé con Snowball siempre me pasa lo mismo yo creo que tiene demasiada calidad este video. Pero te damos un segundito para tú que veas qué lindo no entra el Novobiz de ahora. Mira, mira. <coughs> Si te quieres hacer tu casita con pasión, de nueva construcción, con amor y con placer. Ya más tienes que ver, aquí se tiene control. En inglés y en español se trabaja para ti. Si tú quieres ser feliz, llama, llama rápido, rápido Snowball. Te digo dónde están, el equipo que no estampa. Y de por la Tampa para ti siempre estarán. Tienes que llamar a Adrián y en lo suave, suave del crisol, bajo lluvia, noche y sol, todo siempre a tu medida. Busca calidad de vida, llama, llama rápido, rápido Snowball. Dos, 39, y llama rápido llama rápido y llama rápido y llama rápido llama así que ya sabes que Snowball Builders es la mejor empresa de nueva construcción a y por haber en el mundo mundial señores Oye, ¿cómo estás perdiendo tu tiempo? Construye tu casa tal cual tú la deseas y lo puedes hacer con el mejor Adrián Sánchez, el mejor, Es bárbaro con el hacha, brother. No, de verdad, en serio, el tipo es una bestia. Imagínate tú que es capaz de levantarte la pared y en un metro cuadrado. Aparte, hay rumores por ahí que le hizo los planos al castillo de Disney. Y conmigo, si vas de mi parte, te van a salir off gratinanga para ti, un regalito del canal. Así que construye. Aparte, hay clientes del canal, clientes del canal satisfechos. Ahora mismo se están construyendo dos casas desde el canal, así que por favor, coge tu teléfono y llama a Adrián Sánchez, no Bob espera ahí para monételo, tú sabes, a tu justa medida, tal cual, tú lo quieres. Oye caballero, mira que yo les pongo aquí, les dejo, les dejo, dice Camancol es mucho más popular ahora, no, Camancol es muy popular, Harry, gracias a su grandísimo trabajo, hermano, el talento que tiene ese chamaco es brutal, brother, es brutal. De verdad, lo de Camancola no tiene nombre. Ayer estuvo de concierto, señores. Eres estuvo de concierto y tengo ahí algunos videos que están muy, muy buenos. Lo que acabo de cerrar el WhatsApp y yo se los quiero dejar para mañana para organizarlo mejor y ponerle los videos de concierto de ayer de Camancola. El tipo es una, una bestia. ¡Lugo, abrazote, manazo, abrazote. Dice: Voy a llamar a Adrián para que me haga un castillo para una princesa bella. Pues sí, te lo hace. ¿eh? Olvídate de su al seguro de que te lo hace, te lo hace. Así que ya sabes que Adrián está ahí. Ya sabes que Adrián está ahí. Eh, mira, ahora antes, antes de cerrar, les quiero hablar de una publicación que hace un hermano masón y a mí me interesa un montón. ¿Por qué? Porque está hablando acerca de uno de los mmm, probables agentes de la seguridad del Estado en la masonería que parece estar un poquito descubierto por su manera de actuar en los últimos tiempos. Y se los voy a poner. Eh, ah, mira, hizo otra publicación. Aquí, lo tengo aquí. Y es esta publicación que sube el Pompi, Pompilio eh, por, eh, por tu hondo, Se me está viendo, ¿no? Sí. Se me está viendo. Sí, perfecto. Y dice: Mira, para que tú veas estas, estas historias, dice Coincidencias fatales. Es como llama el pequeño escrito. Dice: Carlos Lorenzo Pérez se encuentra a la izquierda del ex gran maestro Ernesto Zamora y a su derecha el rey de los ladrones Ernesto, Ernesto Javier Navarrete les pongo en contexto: Ernesto Zamora es el que está en el medio, que es el gran maestro al que yo le dije descarado y me expulsó de manera arbitraria de la masonería. Y este era el tesorero que se probó que es un corrupto y un ladrón. Y también fue Expulsado de la masonería. Lo que no entiendo es cómo este señor de Néstor Zamora, a sabiendas de todo lo corrupto que es, lo descarado que es y las cosas arbitrarias que ha hecho y cómo ha abusado de poder, cómo no ha sido expulsado todavía. Entonces de la persona que se está hablando es precisamente de este. Entonces, qué más dice? Dice todos los hermanos tenemos conocimiento de la penetración de los servicios de inteligencia al régimen de, del régimen de Cuba en la gran logia. A Lorenzo Pérez apoyado por el gran maestro Zamora casualmente Zamora lo apoya a él para que tú veas las cosas de la vida donde se demostró que existe el agente Paul de la seguridad del Estado Francisco Javier Alonso Vidal en su vida deshonrosa alegada la situación alegaba la situación alega disculpen, la situación de penetración por el régimen de Cuba por el agente Paul más reciente ya la penetración la tenemos por el mismo Mario Urquía y el gran secretario Misiel Hernández. Y otra vez, Carlos Lorenzo Pérez sale apoyando a los referidos. O sea que este señor ahora mismo está apoyando al gran maestro que ha sido expulsado y al secretario que se saben que son chivatones. Que hay una, un, o sea que hay, hay gente que lo ha hablado. El mismo Francisco Javier, que fue el que sacó a la luz, que yo había sido expulsado a petición de la seguridad del Estado, que fue Gran Maestro, y se quedó en México, cruzó frontera por allá por los Estados Unidos y echó para adelante a todo el mundo. Y yo le agradezco, lo único que tengo que agradecerle es que he dicho la verdad acerca de mi caso, y yo tengo la evidencia, tengo el testimonio de un gran maestro escrito en una carta de renuncia que mi expulsión fue arbitraria, pero nada más él la firmó también. Para mí es un descarado. Lo que se le vio apretado y dijo, déjame soltarlo todo por ahí para acá para buscarme para no meterme en problemas. Y por acá. Eh, casualmente, este tipo ahora apoya a los corruptos que han sido expulsados y ha sido apoyado por los que ya están probados que son agentes de la seguridad del Estado. Dice conclusión: Carlos Lorenzo Pérez es el oficial que, conjuntamente con el agente Paul, le dan cobertura y protección a todos. Saquen ustedes sus conclusiones. Y es este señor del que hablamos. Entonces, eh, resulta bastante rarito, eh. bastante, bastante rarito que este señor tenga casualmente conexión y apoye a todos los corruptos. O sea. No lo veo por ningún lado, señores, no lo veo por ningún lado. Yo me imagino que los hermanos vuelvan a callarse la boca como han hecho hasta ahora con los hermanos masones presos políticos, con la corrupción dentro de la masonería, porque ya me he dado cuenta de que los masones cubanos se caracterizan por hacer silencio ante la injusticia y ante la verdad. Ellos hablan mucho. Pero cuando es justicia y verdad, se mete en la lengua donde mejor les cabe. Tú sabes, bueno, dentro de la boca. No quiero ser tampoco tan irrespetuoso. Enrique Boltad, muchísimas gracias, mi hermano, por ese super char. Lo aprecio un montón, de verdad. Oye, no, no, dones más, mi hermano, que ya has donado demasiado. De verdad que sí, si ya no dones más. Por favor. Eh, yo hablo Martín y Besote. Entonces, señores, miren ustedes para que ustedes vean que la corrupción la tenemos en nuestras narices. Y hay gente que no se atreve a verla, que no quiere verla, que no les conviene verla. Para que ustedes vean qué descarados son estos. Oye, mañana vengo con lo de la, lo de la seguridad del estado. Mañana voy a hacer el directo un poquitico más temprano, que es más cómodo para mí porque me siento más suelto, ¿sabes? Ahora mismo no puedo gritar lo suficiente, no puedo, no puedo hacer mi. Ah, no me siento yo, porque tengo que estar hablando bajito por mi mamá, pues me da pena de verdad. Despertarla, que ella también se pasa el día entero trabajando y haciendo cosas aquí en la casa y con la niña y todo eso. Entonces, eh, yo por el momento lo voy dejando, no sin antes decirte que dejes tu like, que te suscribas al canal y que compartas el directo. Vamos a ver cuánta gente se ha suscrito hoy. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ponemos aquí, hoy empezamos con 57.000 mil y mira, ya vamos por 57 mil 300, señores, como crecemos. Óyeme, gracias. Gracias a todos los que se suscriben ahí. De verdad que sí, muchísimas gracias a todos. Ya pasamos los 57. Oye, este año vamos a terminar con 70.000 suscriptores. ¿eh? Creo que este año vamos en camino a crecer bastante en el canal. Y verdad, se los agradezco un montón, brother. Entonces, señores, quiero decirles que Immigration Solution for All es la mejor empresa de paralegales de todo el estado de la Florida. Si tú tienes que resolver cualquier situación migratoria, lo que tienes que hacer es llamar a Diana Laura Espinosa y ese maravilloso equipo de Immigration Solution for All. No pierdas tu tiempo y acabas de hacerlo ya. Eh, todo tipo de servicios, residencia, peticiones familiares, TPS, y 220A y 220B, Asilo Político, Reclamación Familiar Solo tienes que llamar al 346-482-7728 y tú sabes que vas a ser atendido por los mejores, los más profesionales, y además va a ser un trato cercano y bastante barato. Es verdad que ahora mismo tienen un montón de gente, un montón, están súper, súper llenos. Porque además de este canal han salido un montón de gente que han hecho sus papeles, incluso nosotros los estamos haciendo también con ellos. Así que ya saben que son los mejores. Está garantizado por el programa 346 482 siete 28, eso es al fijo. Dice, ¿dónde está mi derecho a usar el dinero? Ay, Dios mío, o sea. no, bro, de verdad, me da. Me, tú haz lo que tú quieras, pero, mi hermano, ya has donado. De verdad, en serio, ya no, más. Tú Bueno, tú, no, ni te voy a decir, te lo agradezco de, verdad, de todo corazón el apoyo. De verdad que sí, muchísimas gracias, mi hermano. Sí, porque si te lo digo, entonces es peor, ¿sabes? Eh, no. Ay, Dios mío. Oye, y lo otro que tengo que decirle es que yo sé mi vida que me ves. Mujer hermosa que me ves, que estás perfecta, estás maravillosa, eres una belleza, pero a veces te miras al espejo y dices ay, quisiera tener la nariz un poquitico más para arriba. Si eso es lo que quieres, a Alexis Márquez, el doctor Alexis Márquez, el Midas de la cirugía. Este señor tiene se, tiene una fama de ser el bárbaro con el hacha. Bueno, que diga el bárbaro con el bisturí, que eso es tremendo. Tiene una maravillosa clínica con toda la tecnología del mundo en Colombia y hace todo tipo de servicios. Lo mismo te pone los senos, las nalgas, y posunción, ayuda, el estiramiento, todo eso por ahí para allá. Te lo hacer y te va a salir más barato que si te lo haces en los Estados Unidos. Eso es incluyendo pasajes, estancias y además te tiras tus vacaciones buenas por allá por Colombia, conoces una nueva cultura, te pasa, conoces un país nuevo y te quedas perfecta. Perfecta. Y si eres hombre, mi hermano, ¿qué quieres? ¿Ponerte los cuadritos? ¿Te vas y te pones los cuadritos y dejas esa barriguita de cervecero que tienes? Ustedes no se dan cuenta de que si ahora mismo ustedes llaman allá me van a poner el pelo gratis. Coño caballero, parece mentira. Qué poco me quieren a mí. Háganse las tetas con él para yo poder tener mi buena melena. ¿Te imaginas tú el serie pensante con una melena haciendo el directo? Abajo todo y la melena moviéndose así. Oye, Dios mío, se pondría buena la historia, señores. Pues nada, fue bonche de verdad, los quiero mucho, señores. Gracias a todos los que se suscriben, dejan su like y comparten el directo. Mañana. Más y mejor, de todas maneras, estén pendientes que estoy subiendo videos constantemente. Ah, mira, es importante, por favor, suscríbanse a mi otro canal, al canal secundario, donde estoy subiendo montón, montón de contenido. O sea, es mucho el contenido que se está subiendo por allá. Déjame ver cómo voy al canal eh, e ir aquí al canal. Mira, es este canal que ustedes pueden ver aquí, alberro un acero pensante. Tengo 597 suscriptores, ayúdenme a llegar ahí a los mil suscriptores eh, durante todos estos días. Déjenme ponérselo por acá, págata, y déjenme ponérselo por acá y aquí yo voy a estar subiendo todo el contenido que no he subido en eh, que no puedo subir en mi canal mira por ejemplo aquí subí el resumen del chivatón de ayer de chocolate de la de la seguridad del estado de hoyasito y Otaola. no me voy subiendo cosas que no me caben aquí en este canal de lo mismo que hablo en el directo o videos nuevos que quiero darle otro otro enfoque así que vayan allá y suscríbanse coño caballero qué pasa parece mentira mira ahí se los dejo a ver déjame, déjame ver una cosa aquí a ver si ha suscrito alguien ya ya se suscribió uno ya un aplauso ahí porque se suscribió sí apuerre un lugar se calco entonces nada señores Los quiero muchísimo patria vida y libertad